This message, Enticing Spirits, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, July 24, 1955, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Espíritus Seductores, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana, 24 de julio de 1955, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Morning, friends. Happy to be here this morning and knowing of seeing all of you out. Buenos días, amigos. Estoy contento de estar aquí esta mañana y sabiendo que al verlos a todos aquí, believing that the Lord is with us today, giving us some little shadow that won't be so hot here in the tabernacle for the morning service. Estamos creyendo que el Señor nos acompaña hoy, dándonos un poco de sombra para que no haga tanto calor aquí en el tabernáculo para el servicio matutino. And now we believe is their children have the children been dismissed their class. I've seen some little fellows. Y ahora nosotros creo que hay niños, han sido despedidos los niños a sus clases, hermano Neville. Vi algunos pequeños. I just wondered if they had dismissed the classes back into their other places, into their Sunday school rooms. Y me pregunté si habían despedido las clases a sus otros lugares, a su cuarto de la escuela dominical. Now, pray for me. I've got a great decision I was supposed to make last night, and I have to make it today. And let the church pray. Ahora, oren por mí. Tengo una gran decisión que tenía para tomar anoche, y tengo que tomarla hoy. Y la iglesia esté orando. I got a meeting coming up next is right on the Iron Curtain line in Germany. And it's a little touchy and pray for me. Tengo una reunión que viene próximamente. Será allí mismo en la Cortina de Hierro en Alemania. Y pues es algo delicado. Y oren por mí. And so we just start right away in that big cricket stadium in Germany that Hitler made just before the war. Nice big place, seats 80,000 people, and we can have it for 10 nights straight. Y entonces podremos comenzar inmediatamente en este estadio grande de cricket de Alemania que Hitler hizo un poco antes de la guerra. Es un buen lugar amplio, tiene cupo para 8,000 personas y podemos tenerlo por 10 noches consecutivas. And so we're hoping to get started in there right away and then over to La Salle Lorraine, France next, then to Berlin, Berlin between that and in France. Y pues estamos esperando comenzar allí inmediatamente y luego pasar a La Salle Lorraine, Francia, luego a Berlín regresando. Quiero decir Berlín, entre allí y Francia. Then we come back to Lord willing and the convention in Chicago begins, I think, the 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th is my part in Chicago of the convention at the Swedish church. Luego regresamos el Señor mediante para una convención en Chicago. Comienza, creo que el 5, 6, 7, 8 y 9 es la parte mía en Chicago, de la convención en la iglesia sueca. And then there, Mr. Bolze, somebody from around Chicago, they got a convention that was coming off this next, beginning 1st of August, or 1st of September it is, in Sweden. Y luego ellos, el señor Bolze, algunos de ustedes alrededor de Chicago, tienen una convención que viene de este próximo, comenzando a principios de agosto, o principios de septiembre es cuando será, en Suecia. And I'm so happy to know that they're vote for me to come over and universal and 100%. Y estoy muy contento por saber que su voto por mí para que viniera y fue universal y 100%. I was glad of that, but I got to either go there or down here now. Eso me dio mucho gusto, pero ahora tengo que ir allá o acá. You pray that the Lord will lead me just exactly the place where most souls will be saved and the best will be done for the kingdom of God. Now, they're having a convention up there, and
Sweden, and he said we have 25,000-35,000 people to start with at the convention, and many of them unsaved people. Ustedes oren para que el Señor me dirija exactamente al lugar donde más almas sean salvas y lo mejor se ha hecho para el reino de Dios. Ahora están en una convención allá, y ellos en Suecia, pues él dijo que tendríamos 25,000 personas para comenzar en la convención, y muchos de ellos son personas que no son salvas. And then, down here in Germany, well, they got a stadium that seats 80,000. Y luego, por acá en Alemania, pues, tienen un estadio con espacio para 80,000. In Switzerland, where we just left, we had a wonderful meeting there. Many of you probably have never heard yet. The Lord blessed us mightily. We had 50,000 converts in 5 nights at Zurich, Switzerland. Desde luego que en Suecia, de donde acabamos de llegar, tuvimos una reunión maravillosa allá, y muchos de ustedes probablemente aún no se han enterado. El Señor nos bendijo poderosamente. Tuvimos 50,000 convertidos en 5 noches en Zurich, Suecia. And so Brother Jack Schuler, many of you know him, Methodist old Bob Schuler's boy. Y pues el hermano Jack Schuler, muchos de ustedes lo conocen, es metodista, el hijo del anciano Bob Schuler. They're in Belfast now, and they say they're just turning the place upside down over there for the gospel. And even greater than what Billy Graham had in his meeting. Ellos están ahora en Belfast y dicen que simplemente han dado vueltas de cabeza al lugar allá para el evangelio y aún con más que Billy Graham tuvo en su reunión. Jack is a very fine young fella, full of zeal and love, and he's just so sincere at it that I believe he's a great servant of the Lord. Jack es un joven muy fino, lleno de celo y amor, y él es tan sincero en eso que yo creo que él es un gran siervo del Señor. And pray for Brother Schuler, and Jack Schuler and Jack MacArthur also is with him. Y oren por el hermano Schuler y y es Jack Schuler y Jack MacArthur que también lo acompaña. Brother Jack MacArthur is a great preacher too. El hermano Jack MacArthur también es un gran predicador. And there I have the churchman said it's the greatest revival that's ever hit Ireland. Y los hombres del clero han dicho que es el mayor avivamiento que haya impactado a Irlanda. So we're so go to prayer daily for those men. They're both young men under around 40, I guess. They're under families and so forth, and good, solid gospel teachers, and we love them. Así que estamos muy, estén orando a diario por esos hombres. Ambos son jóvenes, menores, rondando los 40, me supongo, o menos. Tienen familias y demás, y buenos maestros sólidos del evangelio, y nosotros los amamos. And now, I pray that you won't forget me. And God will let me make the right decision right now. Y ahora, yo oro para que ustedes no me olviden a mí. Que Dios me permita ahora mismo tomar la decisión correcta. There's times where you don't know which way to turn. Did you ever get in places? Hay ocasiones en las que uno no sabe hacia dónde voltear. ¿Han pasado ustedes por eso? I believe Paul got that place one time, didn't he? It's between two straights. Yo creo que Pablo pasó por eso una vez, ¿no es así? Fue entre dos rectas. Y cuando iba para allá, pues, él vio a un ángel en una visión que le dijo, ven a Macedonia. So, the Lord still has his angel, doesn't he? If I can just be as humble in my heart about it as Paul was. Así que, el Señor aún tiene su ángel, ¿verdad que sí? Si tan solo yo puedo ser tan humilde en mi corazón al respecto como Pablo. Now, tonight, remember the gospel service this year at the tabernacle. Everybody come out. Y ahora, esta noche, no olviden los servicios de evangelismo aquí en el tabernáculo. Vengan todos. You're around Lowell. I'm speaking for church the open door tonight for a couple hours at 7:30 till 9:30.
at Brother Cobble. Usted es alrededor de Louisville. Hablaré esta noche en la iglesia Church of the Open Door por un par de horas, a las 7:30 hasta las 9:30, donde el hermano Cobbles. Iba a venir aquí dos veces, y pues es un hombre muy amable, y él llamó. Brother Cobbles is a very fine gentleman, brother. You're a very fine brother. And just couldn't hardly turn him down like that. Y el hermano Cobbles es un caballero muy fino, un hermano. Ustedes, estoy seguro que se conocen. Es un hermano muy fino, y simplemente no podía negármele así. Pray. Above all things, pray. And pray that God will give us the right decision to make. Oren. Sobre todas las cosas, oren. Y oren que Dios nos conceda tomar la decisión correcta. Now, before we start the gospel message, we got a morning we're to dedicate little children. And I got a little fellow here to dedicate to the Lord. Ahora, antes de comenzar el mensaje del Evangelio, tenemos una mañana en la que dedicaremos a los pequeños. Y yo también tengo aquí un pequeño para dedicar al Señor. Now, many times in many churches. Ahora, muchas veces, en muchas iglesias. Can you hear all right way back if you can? Is it all right? These fans, sure, this, you can hear yourself. Oh, that's all right. I'm afraid of parish glasses. ¿Pueden oír bien allá atrás? Si pueden, ¿está bien? Estos ventiladores aquí, simplemente, uno mismo no se puede oír. No, eso está bien. Temo que moriría sin eso. So, the little children, sometimes they sprinkle them in the church when they're little bitty babies. Entonces, los pequeños, ellos a veces los rocían en la iglesia, cuando son bebés pequeños. And of course that come from the Catholic Church by christening the little children or baptizing as they call them when they're just little fellows. Y por supuesto eso vino de la Iglesia Católica, cuando cristianizan a los niños o los bautizan, como ellos le dicen, cuando tan solo son pequeños. The Methodist Church brought it out of infant baptism and many and I think several more. La Iglesia Metodista sacó eso, del bautismo de infantes, y muchas, y creo que varias más. I think that's the difference between the Nazarene and the old-fashioned Methodist was the infant baptism and then a little break-offs and so forth. Pienso que esa es la diferencia entre los nazarenos y los metodistas antiguos. Era el bautismo de infantes. Y luego vinieron las pequeñas divisiones y demás. But whatever way, it doesn't, I don't think it matters too much. Pero como sea, no, yo no creo que tenga mucha importancia. Because after all, I think Calvary spells the thing out right there to all of it. Because Jesus died there to save little children and save the world. Pues después de todo, pienso que el Calvario deletreó allí el asunto completamente, porque Jesús murió allí para salvar a los niños pequeños y para salvar al mundo. And a little child, no matter what kind of a parent has got, how sinful, that wouldn't make any difference. Y un niño, no importa qué clase de padre tenga, cuán pecaminoso sea, eso no tiene nada que ver. For the blood of Jesus Christ cleanses him, see? And this is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Porque la sangre de Jesucristo lo limpia. ¿Ven? Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That baby cannot repent. It don't know how to repent. Ese bebé no puede arrepentirse. No sabe cómo arrepentirse. It has no reasons to being here for of its own. It can't tell you why it's here. But God sent it here. Por su propia cuenta no razona el por qué está aquí. No le puede decir a usted por qué está aquí. Sin embargo, Dios lo envió aquí. And the blood of Jesus Christ cleanses it the very moment that it comes into the world. Y la sangre de Jesucristo lo limpia en el mismo momento que entra al mundo. And it's until it's the age of accountability, then it knows right and wrong, and then what it does is got to repent for what it knows that it's done wrong. That's right. Y esto es hasta que tenga la edad de responsabilidad. Entonces sabe el bien y el mal. Y luego, lo que hace, se tiene que arrepentir por lo que sabe que él ha hecho mal.
Es correcto. So, some of them sprinkle and think they don't go to heaven. Así que algunos los rocían y piensan que ellos no van al cielo. And there's a teaching that says if the baby's born of a Holy Ghost parent, well, the baby go to heaven. Y hay una enseñanza que dice que si el bebé nace de padres con el Espíritu Santo, pues que el bebé irá al cielo. But if it isn't, there's no more to it. The baby just is no more. That's strictly an error. Pero si no, entonces no hay más que hacer. El bebé no será más. Eso es un completo error. What difference does it make where the Holy Ghost parents is all sexual desire and the baby's born the same way? ¿Cuál es la diferencia que sea de padres con el Espíritu Santo? Todo es deseo sexual y el bebé nace de la misma manera. So it's all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. That's the scriptural terms of it. Pues todos nacen en pecado, son formados en iniquidad, vienen al mundo hablando mentiras. Pues esa es la terminología escritural para eso. And then the blood of Jesus Christ cleanses and makes an atonement for that child. If it died, be perfectly, go right into the presence of God. Así que, y entonces la sangre de Jesucristo limpia y hace una expiación por ese niño. Si muriera, él perfectamente iría directo a la presencia de Dios. It was born from the most sinful parents in the world. Until it's the age of accountability where it knows right and wrong. Así hubiera nacido de los padres más pecaminosos del mundo. Mientras que alcanza la edad de responsabilidad cuando sabe entre el bien y el mal. Y entonces, lo que hace de ahí en adelante, tiene que recibir el perdón por eso. Tiene que tener su propio arrepentimiento de ahí en adelante. Pero mientras que sea un bebé... Now, the way we try to follow here at the tabernacle... The only place in the world that I go, I preach doctrine. It's here at the tabernacle because this is our church. Ahora, la manera en que nosotros tratamos de seguir eso aquí en el tabernáculo es el único lugar del mundo al que voy donde predico doctrina, aquí en el tabernáculo, porque esta es nuestra iglesia. We preach doctrine here to keep the people lined up. Other men in their churches, they preach whatever they believe. Y nosotros predicamos doctrina aquí para mantener al pueblo en línea. Otros hombres en sus iglesias predican lo que sea que ellos creen. They're my brothers, and we might differ a little bit, but we're still brothers, just the same. Y son mis hermanos, y podemos diferir un poco, pero con todo, seguimos siendo hermanos. And but here in the tabernacle, we preach what we think is scriptural doctrine. Pero aquí en el tabernáculo, nosotros predicamos lo que consideramos ser doctrina escritural. And in there, we see for the dedication of children what we call a dedication. Y en ella, nosotros vemos que para la dedicación de los niños, lo que nosotros llamamos una dedicación. The only time in the Bible that we can find out a word in the New Testament that were little children was ever had anything to do. La única vez en la Biblia por la cual podemos averiguarlo en el Nuevo Testamento. Donde se tuvo que hacer algo con los niños. Or Christ had anything to do in it in a ceremony, was he taken them up in his arms and laid his hands upon them and blessed them. O que Cristo tuvo algo que ver con eso en una ceremonia, fue cuando Él los tomó en sus brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. And said, suffer little children to come to me. Forbid them not, for such is the kingdom of God. Y dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Now, we are left, as we understand, to carry on the work that he come to accomplish. Ahora, nos queda, según entendemos, el continuar con la obra que él vino a cumplir. His death at Calvary, he was with us. And he went from, come out of God, into the world, went back from God. Su muerte en el Calvario, él estuvo con nosotros y fue de, vino de Dios al mundo, regresó de Dios. From the world into God, and come again in the form of the Holy Spirit, and with us, in us, to the end of the world, carrying out in his church the same work that he did when he was here on earth. Oh, del mundo a Dios. Y vino nuevamente en forma del Espíritu Santo, y está con nosotros, en nosotros, hasta el fin del mundo,
llevando a cabo en su iglesia la misma obra que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. And by that, we take our children one to the other, to the ministers, and they pray over them, lay their hands up on them, and dedicate them to God. Y conforme a eso, nosotros llevamos a nuestros niños del uno al otro, a los ministros, y oran por ellos, les ponen las manos y los dedican a Dios. Just a little ceremony to say that we appreciate what the Lord has done for us, for the little children. Solo es una pequeña ceremonia para decir que agradecemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y los niños. If your little one has been sprinkled or whatever way it is at your church, thank you. We don't say one thing against that. It's all right. Ahora, si su pequeño ha sido rociado o de la manera como sea en su iglesia, piense, nosotros no decimos una sola cosa en contra de eso. Está bien. But scripturally, we only find one place, that's where Jesus blessed him himself. Pero, escrituralmente, solo encontramos un lugar. Es donde Jesús mismo los bendijo. That I shall read, the Lord willing. In the word here, we find in St. Luke, I believe it's the 10th chapter, and beginning with the 13th verse. Esto leeré, el Señor mediante, aquí de la palabra. Encontramos en San Lucas el capítulo 10, y comenzando con el versículo 13. And they brought young children unto him, that he should touch them. And his disciples rebuked them, they brought them. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. But when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. And he took them up in his arms and put his hands upon them and blessed them. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. That lovely? He said, now suffer the little children to come to me. Don't forbid them, for such like that little child is the kingdom of God. ¿No es hermoso? Él dijo, pues dejad a los niños venir a mí. No se los impidáis, porque de los tales, aquellos como ese niño, es el reino de Dios. And he took them in his arms and blessed them. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía. Now how we would love this morning if we could have Jesus sitting in person here on the platform say, Lord, would you bless my child? Ahora, ¿cuánto nos encantaría en esta mañana si pudiéramos tener a Jesús en persona aquí en la plataforma? Decir, Señor, ¿podrías bendecir a mi niño? Oh, what for our human eyes and our hearts longing to see that, but he's here anyhow. For he gave us the commission to do it. Oh, qué. Nuestros ojos humanos y corazones anhelan ver eso. Pero de todas maneras, Él está aquí, por cuanto Él nos dio a nosotros la comisión de hacerlo. And as we have done, so does He recognize. We receive one He sent, receive Him as sent, He received. Y así como hemos hecho nosotros, pues Él lo reconoce. Al nosotros recibir los que Él envió, lo recibimos a Él que lo envió a Él. ¿Ven ustedes? So, He's here this morning, and if Sister Gertie will come up to the piano and play our old song we used to sing a long time ago on this. Bring them in. Bring the little ones to Jesus. Así que Él está aquí en esta mañana. Y si la hermana Gertie pasa al piano y toca nuestro antiguo canto que cantábamos hace mucho de tráiganlos, traigan los niños a Jesús. I believe it's in the book there somewhere. I'm not sure. Bring the little ones to Jesus.
Creo que está ya en el libro en alguna parte. No estoy seguro. Traigan los niños a Jesús. And if you have a baby, a little baby that has not been dedicated and you want to dedicate it this morning, why, we'd be glad to do it. Y si usted tiene un bebecito que no ha sido dedicado y quiere dedicarlo en esta mañana, pues con mucho gusto lo haremos. And is there any ministers in the building, preachers, that would just want to walk up and stand with us here while we dedicate these children to the Lord? We'd be glad to have you as you come. ¿Y habrá ministros en el edificio, predicadores, que simplemente quieran pasar y pararse aquí con nosotros mientras dedicamos estos niños al Señor? Nos daría gusto tenerlos a medida que vienen. Muy bien, ¿está allí en el libro? ¿Lo encontraste, hermano Neville? No está allí. Muy bien, ¿cuántos se lo saben? Tráiganlos. Muy bien, cantémoslo ahora. Todos juntos, mientras que las madres traen sus bebés. Bien, muy bien. Los traiganlos, tráiganlos de los campos de pecado. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos errantes a Jesús. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos de los campos de pecado. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos pequeños a Jesús. ¿Inclinamos nuestros rostros por un momento? Our Heavenly Father, standing around the altar this morning, stands the mothers and fathers holding their little offsprings in their arms that thou hast graciously given unto them. Nuestro Padre Celestial, parados alrededor del altar en esta mañana están las madres y los padres cargando en sus brazos sus pequeños retoños que tan bondadosamente tú les has dado. They're so thankful for them, Lord. And they're bringing them up here to the altar this morning in the house of God to dedicate them, give their lives to thee. Están muy agradecidos por ellos, Señor. Y los están trayendo aquí al altar en esta mañana, en la casa de Dios, para dedicarlos, entregarte a ti sus vidas. Thou hast given, and we pray, God, that you will nourish and bless each one of them. Tú has dado, y oramos, Dios, que bendigas y los sustentes a cada uno. Lead them, and may the guarding angels of God watch over each one. Guíalos y que los ángeles guardianes de Dios los cuiden a cada uno. Give them long lives of happiness and joy. May they raise up to be men and women of God of tomorrow, if there is a tomorrow. Concédeles largas vidas de felicidad y gozo, que ellos crezcan a ser hombres y mujeres de Dios del mañana, si hay un mañana. God, we pray that you'll raise preachers and prophets and teachers out of this group of babies that's around the altar this morning. Dios, oramos que levantes predicadores y profetas y maestros de este grupo de bebés que están alrededor del altar en esta mañana. That when we're old and can go no farther, someone has to take us from place to place. May we be able to stand and hear the gospel preached for these that are here today. Grant it, Lord. Y cuando seamos ancianos y no podamos más, alguien tendrá que llevarnos de lugar a lugar, que podamos pararnos y oír el evangelio predicado por estos que están aquí hoy. Concédelo, Señor. In some glorious day, when it's all over, our lives are finished, these parents around the altar, may we be like Jacob of old, when he blessed all of his children and told them what their end would be in the last days. Y algún día glorioso, cuando todo haya terminado, nuestras vidas hayan concluido, estos padres alrededor del altar, que seamos como Jacob de antaño cuando bendijo a todos sus hijos y les dijo cuál sería su fin en el último día. Then looking up, said, you know I'm to be gathered with my people.
is some glorious day he and all of his offspring to be gathered together in a better land. Entonces, levantando la mirada, dijo, saben, debo reunirme con mi pueblo, y algún día glorioso él y toda su descendencia se reunirán en una mejor tierra. No wonder Balaam said, let my last end be like his. God, I pray that you will grant these blessings upon the parents. Con razón Balaam dijo, que mi postrimería sea como la suya. Dios, oro para que concedas estas bendiciones sobre los padres. And now as we go to lay hands upon them, what a wonderful and how humble that you've made it, Lord. Y ahora, mientras vamos a imponerles las manos, qué maravilloso y cuán humilde lo has hecho, Señor. If we, man of this earth, would have the privilege of blessing little children in thy name, knowing this, that what we ask for is granted to us. Que nosotros, los hombres de esta tierra, tuviéramos el privilegio de bendecir a los pequeños en tu nombre, sabiendo esto, que lo que nosotros pedimos nos es concedido. As we go to bless them, may Jesus, the all unseen person, all omnipotent one, stand near and bless each child as we lay our hands upon them and offer them to him while we ask it in his name. Amen. Ahora que los vamos a bendecir, que Jesús, la persona invisible, el ser omnipotente, se pare cerca y bendiga a cada niño mientras les ponemos las manos y se los ofrecemos a Él, porque lo pedimos en su nombre. Amén. El hermano Glenn Funk tiene tres pequeños que quiere dedicar al Señor. Un pequeño closet por allá en la tierra al norte. Tú me prometiste a mí este niño. Padre, que tus bendiciones descansen sobre él. Joseph, hijo mío, yo te entrego a Dios y que tu vida sea una bendición, que seas un profeta, Joseph, que la gracia de Dios repose contigo. Dios de tu Padre, el Señor Jesucristo, siempre te bendiga. Haga de tu vida una bendición para otros. En el nombre de Jesucristo, yo lo bendigo. Amén. Love, little children, something about the little fellows. Each mother wanting her child to be blessed. ¿Aman a los niños? Hay algo en cuanto a los pequeños que cada madre quiere que su niño sea bendecido. Now that's the way our Heavenly Father is to us adults this morning. He wants each of us to be blessed. Ahora, así es nuestro Padre Celestial con nosotros los adultos en esta mañana. Él quiere que cada uno de nosotros sea bendecido. He presents us before certain things. Just hands it out to us as to say, here, I want you to be blessed, my child. Él nos presenta ante cierta cosa. Sencillamente nos la pasa, como si dijera, toma, quiero que seas bendecido, hijo mío. Isn't he wonderful? So we can appreciate a kind heavenly father like that. ¿Verdad que él es maravilloso? Por tanto, podemos estar agradecidos por un padre celestial así. Now, in the blessings of little babies, you know, I was just reading here in the scripture the other day, somewhere over here, is in the Old Testament, that a great thing that I certainly appreciated getting to read, here it is right here. Ahora, en lo de las bendiciones de los bebitos, saben, el otro día yo estaba leyendo aquí en la escritura, por aquí en algún lugar,
era en el Antiguo Testamento de una gran cosa que yo realmente agradecí poder leer. Aquí está, aquí mismo. And Nathanael said unto David, do all that's in thy heart, for God is with thee. Do what's in your heart. Y Natanael dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Ven? Haz lo que está en tu corazón. And many times I have found this, Christian friend, that I have spoke things not knowing what I would say, and find out that it will come to pass. Watch you say. Y muchas veces yo me he dado cuenta de esto, amigo cristiano, que he hablado cosas sin saber lo que iba a decir, y me doy cuenta que eso se cumplirá, lo que uno dice. It was said one time Jesus came down off the mountain and he seen a tree that had nothing on it, just leaves alone, and it was old fruit, and he said, no man eats from you from henceforth. Cierta vez fue dicho, Jesús bajó de la montaña y él vio un árbol que no tenía nada, solo las hojas, y no había fruto. Y él dijo, de aquí en adelante, ningún hombre coma de ti. And the next day, passing by, the apostle saw the leaves withered. He said, behold how quick the trees withered. Y al día siguiente al pasar, los apóstoles vieron las hojas secas. Él dijo, miren qué tan rápido se ha secado el árbol. Jesus said, have faith in God. For whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive it, and you shall have it. Jesús dijo, tengan fe en Dios, porque cualquier cosa que ustedes deseen, cuando oren, crean que la reciben y la tendrán. And whatever things you say, you shall have what you say. Y las cosas que ustedes digan, recibirán lo que han dicho. Think of that. Oh, and perhaps today the great Holy Spirit of God standing here at the altar. Amen. You say, well, it don't have to be decorated. It doesn't have to be some great elaborate place. Piénsenlo. Oh, y tal vez hoy el gran Espíritu Santo de Dios, parado aquí al altar, ustedes dicen, pues no tiene que estar decorado, no tiene que ser un gran lugar elaborado. Jacob pulled up a stone one time and laid his head on it, and it's still recognized today as a stone. Jacob acercó una piedra cierta vez y recostó sobre ella su cabeza. Y hasta el día de hoy, aún es reconocida como una piedra de Scrone, o piedra de Scone. But the great men of the earth still pack that stone around for the king to be inaugurated over the top of this stone. Just a common old stone laying in the field. La cual los grandes hombres de la tierra aún cargan esa piedra para inaugurar a los reyes sobre esta piedra. Tan solo es una piedra común allá en el campo. Bethel was just a pile of rock laid up on one another. And it become the house of God, the dwelling place. Betel, tan solo era un montón de piedras arrumadas la una sobre la otra, y vino a ser la casa de Dios, el lugar de morada. Jacob said, this is another place than the house of God. Just a pile of stones laid on top of one another. Jacob dijo, este lugar es nada menos que la casa de Dios, tan solo un montón de piedras una sobre la otra. It doesn't take the great elaborate thing. It takes the simplicity and faith to believe is what it takes. That's what makes it. Eso no requiere de las grandes cosas elaboradas. Requiere la simplicidad y fe para creer. Es lo que requiere. Eso es lo que lo hace. Now, knowing that time soon gets away, we're trying not to hold you very long, knowing it's hot and the church is crowded. Ahora, sabiendo que el tiempo se va rápido, trataremos de no retenerlos demasiado, sabiendo que hace calor y la iglesia está repleta. So I'll speak to you just a few moments this morning on a little subject here that might, I trust, it'll be a help to you. Así que solo les hablaré por algunos momentos en esta mañana acerca de un pequeño tema aquí que tal vez confío que les será de ayuda. And now, before leaving home, I wrote down three or four little things. I said, I'll wait to see what the Lord would have me to speak on when I got down there. Y ahora yo, antes de salir de casa, escribí tres o cuatro cositas. Dije,
Esperaré a ver lo que el Señor quiere que hable cuando llegue allá. Escribí como 6 cositas aquí, pequeños temas, y escribí uno, lo metí así en mi bolsillo. Pensé, bueno, cuando llegue al púlpito, tal vez él me diga algo sobre lo cual hablar. Ahora estoy tan lejos como lo estaba allá. Pues, de todas maneras, leeré aquí una escritura. Que el Señor nos ayude a entenderla. The 14th chapter of St. Luke. And let's begin about the 31st verse of the 14th chapter of St. Luke. El capítulo 14 de San Lucas, y comencemos como en el versículo 31 del capítulo 14 de San Lucas. Or what king going to make war against another king, sitteth not down first, and consult whether he is able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Or else, while he is either is yet a great way off, he sendeth forth an ambassador and desireth conditions of peace. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. So likewise, whosoever he be of you, I want you to notice close. Así pues, cualquiera de vosotros que quiero que se fijen detenidamente. At first he said, it's a parable. He said, now there's a king coming, and he's got 20,000 soldiers, and this king is going to meet him, and he's only got 10,000 soldiers. Ahora primero, él dijo, es una parábola. Él dijo, ahora viene un rey y él tiene 20,000 soldados. Y este rey saldrá a enfrentarlo y él solo tiene 10,000 soldados. So then the first he sits down and asks if he's ready, whether he can do or not. Por tanto, el primero se sienta y se pregunta si está listo, si podrá lograrlo o no. All right. Of you who forsaketh not all that he has, he cannot be my disciple. Muy bien. De vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ven? Now may the Lord add his blessings to this word. Now, shall we bow our heads just a moment? Ahora que el Señor añada su bendición a esta palabra, ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Our heavenly Father, thou who knowest all things and regardest not the person of man, for what is man that thou art mindful of him? Nuestro Padre celestial, tú quien conoces todas las cosas y no haces acepción de personas entre los hombres, pues ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? You made man and he's just like the flower of the field. Today he's beautiful, tomorrow he's cut down, cast into the oven, he wilts away. Tú hiciste al hombre, y él es como la flor del campo. Hoy es hermoso, mañana es cortado, echado al horno, y se marchita. And I pray thee, God, to be merciful to us today, and let each one take inventory today. We are here as in the house of correction. Y te pido, Dios, que seas misericordioso hoy con nosotros, y permite que cada uno tome inventario hoy. Estamos aquí como en la casa de corrección. We're here to learn and know how to live. And let it come forth from thy word today, O eternal God. Estamos aquí para aprender y saber cómo vivir. Y permite que hoy venga de tu palabra, oh Dios eterno. Many of thy children have gathered in. And many of them have been your children for years. Muchos de tus hijos se han reunido, y muchos de ellos han sido tus hijos por años. But in that, we all come back to the house of God to learn, to know,
And I, your servant, desire to know more about you. Pero siendo así, todos volvemos a la casa de Dios para aprender, para saber. Y yo, siervo tuyo, deseo saber más de ti. And I pray that you'll bring the inspiration of the gospel upon all of us, upon thy servants. Y oro que traigas la inspiración del Evangelio sobre todos nosotros, sobre tu siervo. And that your presence in inspiring us to this building will be so great today that we'll leave in our hearts desiring to be better servants of yours, that it'll be profitable for us to be here. Y que tu presencia y la inspiración a nosotros en este edificio sea hoy tan grande que salgamos en nuestro corazón deseando ser mejores siervos tuyos, para que sea de beneficio para nosotros estar aquí. Oh, merciful God, grant these blessings in Jesus' name, thy Son. Amen. Oh, Dios misericordioso, concede estas bendiciones en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Now may the Lord add his blessings to the word. As we read. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la palabra mientras leemos. I want to take a text this morning at the enticing spirits or the Word of God. Quiero tomar un texto en esta mañana de espíritus seductores o la palabra de Dios. Rather a strange subject, but being that it's in the tabernacle. And last Sunday morning, I was speaking on a little gospel jubilee. Ahora es más bien un tema extraño, pero siendo que es en el tabernáculo, y el miércoles pasado en la noche, el domingo pasado en la mañana, hablé sobre un pequeño jubileo del Evangelio. And last Wednesday night, I was preaching on the woman that had the tablet over her head, or the... She lost one of her pieces of coin, and she was sweeping the house and trying to find it before her husband comes. Y el miércoles pasado en la noche estaba predicando de la mujer que tenía la diadema sobre la cabeza o la... Ella perdió una dracma de las monedas y se puso a barrer la casa antes de que su marido llegara. And come to find out that woman was an Oriental type woman, and she represented the church. Y nos dimos cuenta que esa mujer era una clase de mujer oriental, y ella representó a la iglesia. And a wedding band used not to be worn on the finger, it was worn across the head with 9 pieces of silver in it. Y el anillo de matrimonio no se usaba en el dedo, se usaba en la cabeza, con 9 dracmas de plata allí. And when a woman became a prostitute, they took out 1 piece of silver and showed that she was a prostitute. Y cuando una mujer se convertía en prostituta, le quitaban una dracma de plata, y eso mostraba que ella era una prostituta. And so this woman had lost one of the pieces, not a prostitute. Y entonces esta mujer había perdido una de las dracmas, no siendo una prostituta. Her husband had been away, and she was trying to hurry to find that piece, to put it back in her tablet, or when her husband comes, he would know that she had been caught in prostitution. Pero su esposo había estado ausente, y ella se daba prisa esforzándose por encontrar esa dracma, para ponerla de nuevo en su diadema, pues cuando su marido llegara se enteraría que ella había sido sorprendida en prostitución. And it would mean a breaking up of home and so forth, and I applied that for a few moments to the church. Lost a lot of great things, and it's time for fathers to come, so we got to hunt them up. Y eso significaría la ruptura del hogar y todo eso. Y yo apliqué eso por unos momentos para la iglesia, habiendo perdido muchas grandes cosas. Y es tiempo que el Padre venga, así que tenemos que buscarlas. Now, knowing in the church and our tabernacle, and I want to speak on enticing spirits, which is, would be really titled demonology. Ahora sabiendo en la iglesia y nuestro tabernáculo, y yo quiero hablar de espíritus seductores, que en realidad se titularía demonología. You hear so much about demons of these days, but you hear so little about how to get rid of it. Uno escucha tanto acerca de los demonios en estos días, pero se escucha tan poquito de cómo deshacernos de eso.
We all are well aware that there's devils, but the next thing is how to get rid of that thing. Todos estamos conscientes de que hay diablos, pero lo siguiente es cómo deshacerse de eso. And now, there is having, by the grace of God, much opportunity to deal with these things called demons. Y ahora, hay, teniendo, por la gracia de Dios, mucha oportunidad de lidiar con estas cosas llamadas demonios. And meeting them at the platform and in daily walk. And I'd like to look into the scripture this morning and find out just what those things are. Y enfrentándolos en la plataforma y en el diario caminar y pues me gustaría buscar en la escritura en esta mañana y averiguar exactamente lo que son esas cosas. Now we've applied it in a healing service always to the healing side. Ahora lo hemos aplicado en un servicio de sanidad, siempre por el lado de la sanidad. Cancer, tumor, cataracts, tuberculosis, all those things are not natural things. They are supernatural and are demons. Cáncer, tumor, catarata, tuberculosis, todas esas cosas no son cosas naturales, son sobrenaturales y son demonios. The scripture plainly vindicates that. La escritura claramente vindica eso. But that is demons in the body, with growth like cancer, got life in it, and the life of that is a demon. Pero eso son demonios en el cuerpo, crecimientos, como el cáncer. Eso tiene vida, y la vida de eso es un demonio. Growth of the cataracts, the spread of tuberculosis, and other diseases. It's demons. That's in physical form. El crecimiento de una catarata, la propagación de tuberculosis y otras enfermedades son demonios. Eso es en la forma física. Now this morning we're going to talk about demons in spiritual form in the soul. They're in the soul as same as they're in the body. Ahora, en esta mañana vamos a hablar de demonios en la forma espiritual en el alma. Están en el alma igual como lo están en el cuerpo. And we're bound to admit that we see them in people's bodies, such as cancers and different diseases that's in the human body. Y nosotros tenemos que admitir que los vemos en el cuerpo de las personas, aquello como el cáncer y diferentes enfermedades que están en el cuerpo humano. Just recently, even cancer has been declared to be a fourth dimension disease that is in another dimension. Recientemente, aún el cáncer ha sido declarado una enfermedad de la cuarta dimensión, que está en otra dimensión. Sure, demonology, every disease is a fourth dimension disease. Seguro, es demonología. Toda enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, su origen. Now, but now, cancer in the body or cancer in the soul. The demon can come in either place. Ahora, pero luego, el cáncer en el cuerpo o el cáncer en el alma, el demonio puede venir a cualquiera de estos lugares. Now, there's many times and many people with good thoughts that and good people who try many times to rest upon some little theology they have. Ahora, hay muchas ocasiones y muchas personas con buenos pensamientos que y buenas personas que muchas veces tratan de confiar en alguna pequeña teología que tienen. Or something that they have been taught since a child and still find that down in their being, down in their soul, that they still have something that's not right. O algo que les ha sido enseñado de niños y se dan cuenta que aún en el fondo de su ser, en el fondo de su alma, todavía tienen algo que no es lo correcto. You, many are here this morning. No doubt wherever you find Christians gathered together, you find people who have those spirits in them. Ustedes, muchos están aquí en esta mañana. No cabe duda que donde uno encuentre a cristianos reunidos, uno encuentra personas con esos espíritus en ellos. That it's undesirable. They don't want them. Que ellos es indeseable.
Ellos no los quieren. They say, oh, if I could only quit lying, if I could only quit lusting, if I could only quit this or that. Dicen, oh, si solo pudiera dejar de mentir, si yo solo pudiera dejar de codiciar, si solo pudiera dejar esto o aquello. Now that is devils. And now they come in the form of religion many times. Ahora, esos son diablos. Y pues estos vienen en la forma de religión muchas veces. Being a Sunday school, it's a time of teaching. So let's look into this. Siendo que es la escuela dominical, es un tiempo de enseñanza. Así que vamos a ver esto. Now, they come in the form of religion many times. Ahora, ellos entran en la forma de religión muchas veces. In the scripture once there was a man by the name of Jehoshaphat, a great man, a religious man. And he went over to another king, which was the king of Israel. Ahora, en la escritura cierta vez había un hombre con el nombre de Josafat, un gran hombre, un hombre religioso. Y él fue a otro rey que era el rey de Israel. And he, Jehoshaphat being the king of Judah. Y él, Josafat, era el rey de Judá. And he went down to Ahab, the king of Israel, and they got all buckled up together and made an alliance with one another to go fight up at the Ramoth-Gilead. Y él fue donde Acab, el rey de Israel, y se llevaron muy bien e hicieron una alianza el uno con el otro de subir a pelear a Ramot de Galaad. And they did it without first praying. Y ellos lo hicieron sin primero orar. Oh, if people could only realize. That's why I come this morning and ask you to remember me as I go overseas. And all things pray. Oh, si la gente solo pudiera darse cuenta. Por eso he venido en esta mañana y les he pedido que me recuerden ahora que yo viajo al extranjero. En todo asunto, oren. Someone came the other day and said, Brother Branham, do you think it's wrong to do a certain thing? Alguien vino el otro día y dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que está errado hacer cierta cosa? I said, what are you questioning about? See? If there's a question in your mind, leave it alone. Don't do it at all. Just stay with that. Yo dije, ¿por qué está preguntando? Ven, si hay alguna duda en su mente, deje eso quieto. No lo haga en lo absoluto. Solo quédese con eso. When you start to do anything, and if it's a question, whether it's right or wrong, stay away from it. Don't go into it at all. Then you know you're right. Cuando usted comience a hacer cualquier cosa y si hay alguna duda si es lo correcto o lo errado, guarde su distancia de eso. No lo aborde en lo absoluto. Entonces, usted sabe que está en lo correcto. Now, all things ought to be considered prayerfully first. Ahora, todas las cosas primero deben ser consideradas en oración. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. No, these other things will be added. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. I am positive sure this morning, if men and women could only get into the position of where their soul, their thinking, their attitude would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. Yo estoy efectivamente seguro en esta mañana que si hombres y mujeres solo pudieran entrar en la posición en la que sus almas, su pensamiento, su actitud, sea lo perfecto ante los ojos de Dios, esa sería una de las iglesias más poderosas que haya existido. Watch just a few moments on the physical. Observen por unos momentos lo físico. Now, we are, have many times, have for years, we got what we call a lie detector. Ahora nosotros estamos, lo hemos hecho muchas veces, lo hemos hecho por años. Tenemos lo que llamamos un detector de mentiras. You can put it on your wrist, set it across your head,
And you can get in there and try your best to make a lie sound like the truth, and it will register negative every time. Usted se lo puede poner en la muñeca. Se los ponen en la cabeza. Y usted puede entrar allí y esforzarse en lo que más pueda de que una mentira suene como la verdad, y eso registrará negativo cada vez. Because the human was not made to lie. Lying is a deceitful, hard thing. Evil thing. Es porque el humano no fue hecho para mentir. Mentir es una cosa engañosa, difícil, una cosa maligna. I'd rather have a drunkard with me any day than a liar. A liar. Prefiero tener a un borracho conmigo sin pensarlo que a un mentiroso, ¿ven? Un mentiroso. And your body wasn't made to lie. No matter how sinful you are, you're still a fallen son of God. Y su cuerpo no fue hecho para mentir. No importa cuán pecaminoso sea usted, usted sigue siendo un hijo caído de Dios. The most sinful person in this city today, God didn't intend you to be sinful. He wanted you to be a son or daughter of His. La persona más pecaminosa de esta ciudad hoy, Dios no quiso que usted fuera pecaminosa. Él quería que usted fuera un hijo o una hija suya. You're made up in His own makeup, but sin has caused you to do that. Usted fue hecho según su propia hechura. Sin embargo, el pecado le ha causado a usted hacer eso. And no matter how much you try to impersonate and try to make a lie seem right, they got a scientific instrument that proves that it's wrong. Y no importa cuánto usted trate de personificar y quiera pasar una mentira como lo correcto, ellos tienen un instrumento científico que prueba que eso está errado. You can tell it all the innocence you want to, but it'll still register negative. Usted puede decirlo con toda la inocencia que quiera, pero eso seguirá registrando negativo. Because there's a subconscious down in a human being. That subconscious knows what's truth. Porque hay un subconsciente en el fondo del ser humano, y ese subconsciente conoce la verdad. And no matter what you're saying out here, that subconscious knows that it's a lie. And it'll register off the subconscious. Y no importa lo que usted esté diciendo acá afuera, ese subconsciente sabe que es una mentira, y eso lo registrará del subconsciente. Therefore, if a man or a woman could ever get their thoughts and their testimony and their lives so lined up with God, amen, until the channel of the Holy Spirit would be perfectly one with God, what would take place? Por eso, si un hombre o una mujer puede hacer que sus pensamientos y su testimonio y que sus vidas se alineen tanto con Dios, amén, a tal grado que el canal del Espíritu Santo sea perfectamente uno con Dios, ¿qué no acontecería? If the man and woman could ever get lined up, where was the freedom from their heart, with faith from the innermost? Si el hombre y la mujer lograran alinearse con eso, con la libertad de su corazón, con fe desde sus entrañas. Many people come to the altar to be prayed for. They have intellectual faith. They confess their sins and join a church by intellectual faith. Muchas personas vienen al altar para que se ore por ellos, teniendo fe intelectual. Ellos confiesan sus pecados y se unen a una iglesia por fe intelectual. They believe it in their mind. They believe it because they've heard it. They believe it because they know it's the best policy. Ellos lo creen en su mente. Ellos lo creen porque lo han oído. Ellos lo creen porque es la mejor póliza. But that's not what God looks at. He don't look at your intellectual faith. He looks on the heart, or on the inside, God. Pero eso no es lo que Dios mira. Él no mira su fe intelectual. Él mira el corazón, donde en el interior Dios. And when it comes from the heart, all things are possible then. Your confession meets up with your life. Your life speaks as loud as your confession does. Y cuando viene del corazón, luego todas las cosas son posibles. Su confesión va a la par con su vida. Su vida habla tan fuerte como su confesión. But when your confession says one thing in your life lives another, there's something wrong somewhere. That's because you've got an intellectual faith
and not of faith from your heart. Pero cuando su confesión dice una cosa y su vida vive otra, algo anda mal en alguna parte. Eso es porque usted tiene una fe intelectual y no una fe desde su corazón. And that shows that outside here is a knowledge of God, but inside here is a demon, a doubt. Y eso muestra que por fuera, aquí, es un conocimiento de Dios, pero por dentro, aquí, es un demonio de duda. I believe in divine healing, but it's not for me, see? It could be so, but I don't believe it. Yet? Yo creo en la sanidad divina, pero no es para mí. ¿Ven? Pudiera ser así, pero yo no lo creo. ¿Lo captan? Outside you say yes, inside your conscience says no. That same scientific thing would prove that that was right. Prove it. Por fuera, usted dice sí. Por dentro, su conciencia dice no. Esa misma cosa científica probaría que eso no es lo cierto. Lo probaría. Notice, when these kings, before they started out, they should have, before Jehoshaphat ever made an alliance with Ahab, he ought to first said, let us pray and see what the will of the Lord is. Fíjense, cuando estos reyes, antes de salir, ellos debieron haber, antes de Josafat haber hecho una alianza con Acab, primero debió haber dicho, oremos y busquemos cuál es la voluntad del Señor. Give me a preacher. Give me a Christian. Give me a housewife that's a Christian. Give me a farmer or a factory worker that'll put God first in everything. I'll show you a man will be successful in spite of all the devil can put on him. Deme un predicador, deme un cristiano. Deme un ama de casa que sea cristiana. Deme un granjero o un obrero de fábrica que primero ponga a Dios en todo. Yo les mostraré un hombre que será exitoso a pesar de todo lo que el diablo le pueda poner encima. He seeks God first. We must have first. But they didn't do it. Él primeramente busca a Dios. Nosotros debemos tener primero. Pero ellos no lo hicieron. Ahab had a great, bright kingdom, and he'd done a whole lot of things, and had his great fineries, his gold and his silver, been a great successful man, yet an unbeliever. Ellos se nublaron todos porque Acab tenía un gran reino brillante, y había hecho una cantidad de cosas, y tenía sus grandes cosas finas, su oro y su plata. Había sido un gran hombre exitoso, pero con todo eso, era un incrédulo. And that's where the world is today. That's where America stands today. That's where the church stands today. Y ahí es donde está el mundo hoy. Ahí es donde América está hoy. Ahí es donde las iglesias están hoy. We've built some of the best churches we've ever built. We've had some of the best polished scholars we've ever had. Hemos edificado algunas de las mejores iglesias que se hayan construido. Hemos tenido de los mejores eruditos pulidos que hayamos tenido. Hemos enseñado la mejor teología y demás, y hemos aprendido a cantar como ángeles, pero con todo, aún hay una debilidad en alguna parte. There's a weakness because they've gone out after man's doctrine and enticing spirits instead of coming back to the Word of God. Hay una debilidad porque ellos se han ido tras doctrina de hombre y espíritus seductores en lugar de regresar a la palabra de Dios. They try to make things pattern like the world. They try to put shiny lights over it, like Hollywood. Ellos quieren que las cosas sigan el patrón del mundo. Ellos han querido ponerle luces brillantes encima, como Hollywood. Here the other day, a famous denomination, the Full Gospel Rim, in Kansas City, or beg your pardon, in Denver, at the convention, is building a $1 million church. El otro día, aquí, una denominación famosa, el Full Gospel Round de Kansas City, de Denver, en la convención, está construyendo una iglesia de $1 million. And thousands of missionaries waiting for 50 cents from that same denomination to carry the gospel into the heathen.
y miles de misioneros esperando 50 centavos de esa misma denominación para llevarles el Evangelio a los paganos. What we need today is a missionary-minded, God-sent, Holy Ghost-born revival. Lo que nosotros necesitamos hoy es un avivamiento con mentalidad misionera, enviado de Dios, nacido del Espíritu Santo. Que tenga el celo de Dios para empujar hasta allá en las junglas y hacer algo por Dios, en lugar de edificar grandes iglesias finas y querer brillar más que el vecino. Prefiero adorar en una misión donde se ha barrido, o en un bar, y tener la libertad del Espíritu Santo y el amor de Dios ardiendo en los corazones. Que sentarme en la mejor catedral que tengamos del mundo y ser oprimido por doctrinas y dogmas de hombre. Nosotros necesitamos hoy un avivamiento que sacuda, regresar a la verdad, regresar de nuevo a la palabra de Dios. Now, when they went out there, and after a while, Jehoshaphat kind of comes to himself and said, Ahora cuando ellos salieron allá, y fue después de un rato que Josafat como que recapacitó y dijo, no tienes, pues consultemos al Señor por esto. Él dijo, muy bien, dijo Acab, y envió allá y trajo a cientos. 400 predicadores bien instruidos. Y él los subió allá y dijo, todos estos profetizan. Y entonces entraron en sus encantamientos y comenzaron a invocar. Y ellos dijeron, sí, ve allá en paz, el Señor está contigo. And then, after almost 400 had give witness that they should go up in peace, yet Jehoshaphat knowing. Do you get it? Y entonces, después de que esos 400 todos dieron testimonio que ellos debían ir en paz, sin embargo, Josafat, sabiendo, ¿lo captan ustedes? See, down in that righteous man's heart. Vean, en el fondo del corazón de ese hombre justo, había algo que le decía que había gato encerrado. Algo andaba mal. Ahab said, now we got 400 here. And with one accord, every one of them says, go, the Lord is with you. Ahab dijo, pues tenemos 400 aquí. Y unánimes, cada uno de ellos dice, ve, el Señor está contigo. But Jehoshaphat said, haven't you got one more? Pero Josafat dijo, ¿no tienes uno más? He said, well, what do we need with one more? Have we got 400 of the best educated men in the country? Él dijo, bueno, ¿para qué necesitamos uno más? Siendo que tenemos 400 de los hombres mejor educados del país. They're all same goal. That was intellectual. But down in Jehoshaphat's heart, he knew there was something wrong. Todos están diciendo, ve, eso era intelectual. Pero en el fondo del corazón de Josafat, él sabía que algo andaba mal. Now, he said, we got one more. He's Micah. But I hate him. Ahora, él dijo, tenemos uno más. Es Micaías, pero yo lo odio. Dijo, él siempre dice alguna cosa mala y hablando donde no le incumbe, y él siempre está rebajando las iglesias y todo. Dijo, yo lo odio.
Dijo, ve por él y veamos lo que dirá. And when my anchor come up, he said, they said, now look, you say the same thing the rest of me. He said, I'll only, here it is, I'll only say what God says. Amen. Y cuando Micaías llegó, él dijo, ellos dijeron, ahora, mira, di tú lo mismo que los demás. Él habló, dijo, yo solo, aquí está, yo solo diré lo que diga Dios. Amén. No matter what your prophet says and what this says, what your church says and what this says, I'll say what God says. God put on my lips and I'll say what he says. No importa lo que su profeta diga, ni lo que esto diga, ni lo que diga su iglesia, ni lo que ellos digan. Yo diré lo que Dios diga. Dios me pone en los labios y yo diré lo que diga Él. What we need today is some more Micahs who will say what God says. Lo que necesitamos hoy son más Micaías que digan lo que ha dicho Dios. Notice, so they got him up there. And he said, give me tonight. Fíjense, entonces lo subieron allá y él dijo, denme esta noche. So that night the Lord met him, and he come back the next morning when the two kings sat in the gate. He said, go on up. He said, go on up. He said, I see Israelite sheep scattered without a shepherd. Entonces esa noche el Señor vino a él, y él regresó a la mañana siguiente, cuando los dos reyes se sentaron a la puerta. Él dijo, vayan, pero dijo, vi a Israel esparcido como rebaño sin pastor. So this one preacher, all dressed up, walked up and smacked him in the mouth and said, which way did the Spirit of God go when it went out of me? Entonces este cierto predicador, todo vestido, se acercó y le dio una bofetada en la boca. Y dijo, ¿hacia dónde salió el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Dijo, lo sabrás cuando regreses. Sí. He said, listen here. He said, we are the servants of God. We're 400 and you're one. Él dijo, escúchame. Él dijo, nosotros somos los siervos de Dios. Nosotros somos 400 y tú eres uno. Pero Micaías dijo, les diré dónde está su problema. Amén. Dijo, vi una visión. Amén. He said, and I saw God sitting on his throne. And I saw the host of heaven standing around him. Él dijo, y vi a Dios sentado en su trono, y vi la hueste celestial parada alrededor de él. And we know that the word of God has pronounced cursings upon this man from the way he has done. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios ha pronunciado maldiciones sobre este hombre por la manera que ha obrado. You can't bless what God has cursed. Neither can the devil curse what God has blessed. No se puede bendecir lo que Dios ha maldecido, ni tampoco puede el diablo maldecir lo que Dios ha bendecido. It's an individual affair, no matter how poor, how stupid, how unlearned, how uneducated. Es un asunto individual. No importa lo pobre ni cuán estúpido, lo falto de instrucción, lo maleducado. What God blessed is blessed. What God has cursed is cursed. No to differentiate what is right and what is wrong. Lo que Dios ha bendecido está bendito. Lo que Dios ha maldecido está maldito. Sepa diferenciar entre lo que es correcto y lo que está errado. Micah knew good and well that that wasn't the Lord. That was with them preachers. Well, what was the matter with those preachers? Micaías sabía muy bien que ese no era el Señor que estaba con esos predicadores. Pues, ¿qué sucedía con esos predicadores? Notice what they've been. They've been dressed the best. They've been fed the best. Fíjense en lo que hicieron. Habían sido vestidos con lo mejor. Los habían alimentado con lo mejor. They've come together in their parties and so forth and their alliances until the place had got to where they only knew their own theology. Ellos se habían puesto de acuerdo en sus fiestas y todo eso y sus alianzas a tal grado que lo único que ellos conocían era su propia teología. And the Bible said that Micah, when he was looking at the vision, he said, God said, who can we get to go down there and to see they had? Y la Biblia dice que Micaías, cuando estaba viendo la visión,
Dijo, Dios dijo, ¿a quién conseguiremos que baje allá y engañe a Acab? And a lying spirit said, I'll go down there and entice Ahab through those preachers to call Ahab to go out there in order to bring the word of God to pass. Y un espíritu mentiroso dijo, yo bajaré allá y seduciré a Acab por medio de esos predicadores. Causaré que Acab salga allá para así traer a cumplimiento la palabra de Dios. Now, today so many people are listening to Sunday school. I love it. Ahora, hoy tantas personas están escuchando. Ahora, la escuela dominical, me encanta. Many people are listening to enticing spirits instead of taking the word of God. Miren, tantas personas están escuchando a espíritus seductores en lugar de tomar la palabra de Dios. Spirits, they're in the world. They're demons. Espíritus, estos están en el mundo. Ellos son demonios. And they go out into places and they get amongst men. Ministers, they get amongst church members, they get amongst good people. Y ellos salen a lugares y se ubican entre hombres, ministros, se ubican entre miembros de iglesia, se ubican entre personas buenas. And they call them to come into the illusion, and they say things and do things and teach things and practice things that's contrary to the word of God. Y causan que ellos entren en engaño. Y ellos dicen cosas, y hacen cosas, y enseñan cosas, y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Today, ministers of their congregation are allowing their people to play cards in the churches, many of them. Hoy, ministros de su congregación le están permitiendo a su pueblo que jueguen naipes en las iglesias, muchos de ellos. That's not altogether Catholic. There's a lot of Protestant does that. Ahora no todos son católicos, hay muchos protestantes que hacen eso. What they try to do is substitutionary something. They try to adopt some new plan. Lo que ellos intentan es sustituir algo. Ellos quieren adoptar algún plan nuevo. They try to adopt education to take the place of the Holy Ghost. You'll never be able to do it. Ellos quieren adoptar educación para que reemplace al Espíritu Santo. Ustedes jamás lo lograrán. No matter how well your man is educated, I think it's a good thing for him to be educated. No importa qué tan bien educado sea su hombre, yo pienso que es algo bueno que él sea educado. But if he hasn't got the Holy Spirit with that, his education will do him no good. Amen. Education will never take the place of the leadership of the Holy Spirit. Amen. Pero si él no tiene el Espíritu Santo allí con eso, su educación de nada le servirá. La educación jamás reemplazará el liderazgo del Espíritu Santo. Amén. Notice, instead of this, they have tried to adopt handshaking for the old-time experience we used to have. Fíjense, ellos, en lugar de esto, han querido adoptar el estrechar de manos por la experiencia antigua que teníamos. Today, the church has become modern. They walk up and give the right hand of fellowship. And that's about the way they do it. Hoy, la iglesia ha llegado a ser moderna. Ellos pasan adelante y dan su diestra de compañerismo. Y así es más o menos como lo hacen. But it'll never take the place of the old-fashioned mourner's bench, where sinners called out and got right with God. Right. Pero eso jamás reemplazará el antiguo lugar en la banca de los arrepentidos, donde los pecadores clamaban y se ponían en paz con Dios. Eso es correcto. Today they're trying to take the place of God's tithing. They're trying to adopt something. They're trying to make a difference. Hoy ellos quieren reemplazar el diezmarle a Dios. Ellos quieren adoptar algo. Quieren hacerlo de otra manera. They go down and have bunco games in the churches. Play lottery. Lottery will never take the place of God's tithing. Bajan y tienen juegos al azar en las iglesias. Juegan lotería. La lotería jamás reemplazará el diezmo de Dios. Supper. Blanket selling. Picnic. To raise money.
money to pay different debts off. Cenas, ventas de sábanas, comidas campestres para reunir dinero para pagar las diferentes deudas. It'll never take the place of God's eternal tithe and offering. It'll never do it. But yet we're trying to do it. Eso jamás reemplazará el diezmar eterno de Dios y el ofrendar. Jamás lo hará. Sin embargo, queremos hacerlo. What is it? It's enticing spirit coming down trying to substitute something for the word of God. ¿Qué es? Son espíritus seductores que han bajado, queriendo sustituir algo en lugar de la palabra de Dios. God has no substitute for his word. It's eternal and forever. God has nothing to substitute faith. Dios no tiene sustituto para su palabra. Es eterna y por los siglos. Dios no tiene sustituto para la fe. Faith has no substitute. La fe no tiene sustituto. La esperanza jamás reemplazará la fe. La fe está sola, se para sola. It'll never take the hope can never take its place. Hope is the substance, the faith hope for, the evidence the faith not seen, or faith is rather. See? Jamás ocupará el. La esperanza jamás ocupará su lugar. La esperanza es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. O fe lo es, mejor dicho. ¿Ven? La esperanza es una cosa. Fe es otra. La esperanza está esperanzada en que recibirá. La fe lo posee. Una es fe intelectual y la otra es una revelación directa de Dios. Ella jamás ocupará ese lugar. Estamos intentando, pero estamos haciendo todos estos sustitutos. We're trying to build great churches instead of send missionaries. Another substitute. Estamos queriendo edificar tremendas iglesias en lugar de enviar misioneros. Otro sustituto. Jesus never ordained anybody to build a church. It never was ordained in the Bible. Jesús jamás comisionó a nadie a que edificara una iglesia. Eso nunca fue comisionado en la Biblia. We put up seminaries. They let that take the place of missionaries. Jesus never did tell us to build a seminary. They're all right. Hemos levantado seminarios. Han permitido que eso ocupe el lugar del misionero. Nosotros, Jesús nunca nos dijo que edificáramos seminarios. Están bien. Education. Trying to get that to take the place. It'll never do it. Jesus' commission was to go into all the world and preach the gospel to every creature. For the end time. La educación. Tratan de que eso ocupe el lugar. Jamás lo hará. La comisión de Jesús fue de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en el tiempo del fin. So all the substitutionaries we have will never take the place of the genuine. Así que todos los sustitutos que tenemos jamás ocuparán el lugar de lo genuino. The other day I had an experience, a substitutionary. I had my first toothache. I had to pull a tooth out. This morning I got a false tooth sticking there. I can't hardly talk. It'll never take the place of the real one. No, sir. El otro día tuve una experiencia, un sustituto. Tuve mi primer dolor de diente. Tuve que sacarme un diente. Esta mañana tengo un diente postizo metido allí. A duras penas puedo hablar. Eso jamás reemplazará el lugar del verdadero. No, señor. Oh, my. You might take a man and dress him up. Make him out of wood, chalk, whatever you want to, and fix him up ever so much. He has no feelings, no conscience. He'll never take the place of any real man. No, oh, vaya. Ustedes pudieran tomar a un hombre y vestirlo, hacerlo de madera, yeso, de lo que ustedes quieran, y prepararlo lo más que puedan. Él no tiene sentimientos, no tiene conciencia. Él jamás ocupará el lugar de cualquier hombre real. Tampoco lo hará alguna conversión falsa que viene y dice, me he unido a la iglesia, me esforzaré por mejorar. It'll never take the place of the genuine, old-fashioned, God-sent, Holy Ghost conversion that
Eso jamás ocupará el lugar de la antigua conversión genuina enviada de Dios del Espíritu Santo, que cambia a un hombre en su corazón. Eso no puede hacerlo, por cuanto no hay vida allí. No hay nada que le dé a él vida. You're not old, I've seen the great artist that has brought this sculpture, I mean, has made this picture of Moses. Can't call his name now, he's a Greek artist. Cost him his life. No hace mucho aquí vi a este gran artista que trajo esto, un escultor, quiero decir, que hizo este cuadro de Moisés. No recuerdo ahora su nombre. Es un artista griego. Le costó toda una vida. And when he got his soul where he thought it was so perfect, he becomes so thrilled at the image of Moses, so he struck the knee of it and said, "Speak, Moses." Y cuando lo tuvo al grado que lo consideró tan perfecto, se emocionó tanto ante la imagen de Moisés que le golpeó la rodilla y dijo, "Habla, Moisés." It looked so real. It was so patterned, so perfect. Until it looked so much like Moses to his thought that he struck with a hammer to make it have feeling. Parecía tan real. Había sido moldeada tan perfectamente. Era tan parecida a Moisés en su concepción que la golpeó con el martillo para infundirle sentir. But in the mind of the church, no matter how much you substitute, how big your congregation you get, how well you sing your songs, how good your congregation dresses. Me trae a la mente la iglesia. No importa cuánto ustedes reemplacen, lo grande que llegue a ser su congregación, lo bien que canten sus cantos, lo bien que vista su congregación. Cuanto tengan, esto, eso, lo otro, ustedes puede ser que golpeen, que sientan, lo que sea, eso jamás ocupará el lugar de la vida. Hasta que Cristo baje en la forma del Espíritu Santo a esa iglesia y les dé una nueva experiencia de nacer de nuevo. Eso jamás ocupará el lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios se sostiene sola. Micah had the word. He knew he had the word. He had the word written. He had it by auto vision. He knew what God had said in his word. Micaías tenía la palabra. Él sabía que tenía la palabra. Él tenía la palabra escrita. También la tenía por una visión. Él sabía lo que Dios había dicho en su palabra. Él sabía lo que Dios había dicho por la visión. Ambas concordaron. Él supo que era la verdad. Por eso no temió. To make more church members. Amen. To make better church members. It's let down the bars on all the old-fashioned Holy Ghost teaching. Pero este espíritu seductor, miren lo que ha hecho hoy para ser más miembros de iglesia, para ser mejores miembros de iglesia. Han bajado la guardia en cuanto a toda la enseñanza antigua del Espíritu Santo. It permitted the man to have social parties with one another. Les permitió a los hombres tener fiestas sociales entre ellos, abajo en el sótano, donde tienen juegos. Eso jamás sustituirá el aposento alto, donde ellos estaban orando por el Espíritu Santo. It permitted women to come together and tell jokes and say and have a lot of Tommy Rock. Eso les permitió a las mujeres reunirse y contar chistes y cosas y tener toda la podredumbre en lo cual no hay nada. Eso jamás ocupará el lugar de una reunión de oración. Las mujeres, la manera en que salen y se visten hoy, es una desgracia. Escuché un comentario que hizo el hermano Neville. Dijo, pobre pueblo americano, dijo, han enviado toda su ropa al extranjero. Es cierto,
Andan por ahí caminando en su ropa interior. They must have given to the missionaries because the missionaries, the people and the heathens in the other countries wear them. Ellos, es cierto, ellos se la habrán dado a los misioneros, porque los misioneros, la gente y los paganos en los otros países la están usando. These people do it without them, look like they like it. Estas personas andan sin ella, parece ser que les gusta. I tell you, there's something has been perverted. That's the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. If demons have stripped your clothes. Les diré, algo ha sido pervertido, y es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Son demonios que los despojan de su ropa. There never was but one person in the Bible that ever tore their clothes off of, and that was a man that was demon possessed. Solo ha habido una sola persona en la Biblia que se haya arrancado la ropa. Fue un hombre que estaba poseído por el demonio. And he comes in a mild form today, like he's social, like he's good. Like it's all right. Y hoy viene en una forma más moderada, como si él fuera social, como si fuera bueno, como si todo eso estuviera bien. It's cooler weather, and you make it cooler if you take off your clothes. Es un clima más fresco y uno estará más fresco si se quita la ropa. Men walking up and down the yards and half naked, and women likewise. Hombres caminando de allá para acá en sus patios y medio desnudos. Las mujeres, igual. Why you have skin soldiers no more respect than there was for dogs, one for another. Pues, ustedes han llegado al punto que ya no hay respeto, como no lo hay entre los perros, del uno por el otro. What's the matter? I'm not trying to hurt you. I'm only trying to tell you it's demon possession. And you're listening to enticing spirits that's telling you that's all right, but it's a lie. ¿Qué sucede? No es mi intención lastimarlos. Solo intento decirles que es posesión demoníaca. Y ustedes están escuchando espíritus seductores que están diciéndoles, todo eso está bien. Pero es una mentira. A grain of wheat will only produce wheat. If you're a Christian, you won't do that. You can't do it. You just can't do it. Un grano de trigo solo producirá trigo. Si usted es un cristiano, no hará eso. Usted no lo puede hacer. Uno simplemente no puede hacerlo. You got an intellectual faith to say, Brother Brandon, I believe the Bible. Your life tells that you don't. Amen. Usted lo que tiene es una fe intelectual y dice, hermano Brandon, yo creo la Biblia. Su vida dice que usted no la cree. Amén. Enticing spirits first in the Word of God. Espíritus seductores. En contra de la palabra de Dios. Él sabía dónde estaba parado Micaías. Él tenía la palabra de Dios. He was a very unpopular man. Nobody liked him because he told the truth. Though they liked these preachers. Él no era un hombre popular. Nadie lo quería porque decía la verdad. Pero sí les gustaban estos predicadores. Now, another thing that has taken place. I believe and think that any man that's got an experience with God or a woman is bound to get a little emotional. I just believe it. Try it. Ahora, otra cosa que ha sucedido. Yo creo y pienso que cualquier hombre que ha tenido una experiencia con Dios o una mujer tendrá que ponerse un poco emocional. Simplemente lo creo. Es correcto. Pero, ¿saben qué? Ellos han adoptado el emocionalismo en lugar del bautismo del Espíritu Santo. Solo consiguen una gran bulla sin contenido. Usted simplemente viva tan santamente como el ruido que hace. Entonces estará bien. Emotions is certainly all right. Body exercise costs a little. Seguro que las emociones están bien. El ejercicio corporal aprovecha poco. But enticing spirits has got over into the holiness group of people. And they've got into just resting upon because they can shout or because they can dance. Because they can make emotions.
Pero espíritus seductores han llegado al lado de personas del grupo de la santidad y los tienen confiados solo porque pueden gritar o porque pueden danzar, porque ellos pueden producir emoción. That old fellow down there, the chief of all them prophets, the preachers, he was so sure that he was right that he made himself a pair of horns and danced all around and made a big commotion. Aquel individuo allá, el jefe de todos esos profetas, los predicadores, estaba tan seguro de que él tenía la razón que se hizo un par de cuernos y danzó por todo alrededor e hizo más conmoción. Él iba a empujar al otro ejército sirio sacándolo del país, pero era una mentira. La palabra de Dios había dicho algo diferente. Amén. ¿Ven? Se puede estar emocionalmente correcto si se tiene la clase de emoción correcta respaldándolo. La clase de emoción correcta moviendo su emoción. David danzó delante del Señor y su esposa se rió de él. Y Dios miró desde el cielo, dijo, David, eres un hombre según mi propio corazón. Pero sus motivos eran correctos. Su vida respaldando eso era correcta. Entonces, solo porque podamos emocionarnos no significa que seamos salvos. Que vayamos a la iglesia no significa que seamos salvos. No les crean a esos espíritus seductores. A real spirit of God, a real word of God is the truth of God, which is the seed of God, will produce God in your life. The godly, saintly, holy. Un verdadero espíritu de Dios, una palabra de Dios genuina, es la verdad de Dios, la cual es una simiente de Dios que producirá a Dios en su vida. Será piadoso, en santidad, santo. Entre muchas de las personas donde encontramos emociones y todo eso, comienzan los chismes y las calumnias y toda clase de cosas impías. Hermano, eso es ácido sulfúrico en la iglesia. Es el poder del demonio. Espíritu de hombres y mujeres que se reúnen y quieren desacreditar. Decir, esto no está correcto, y esto no está correcto, y eso no está correcto. Si ustedes lo escudriñan, 9 veces de 10 es la misma persona causando la conmoción que no está correcta. Amén. God hates discord among brethren. Be reverent, be holy. Love God, stand by. Dios odia la discordia entre los hermanos. Sean reverentes, sean santos. Amén a Dios. Párense junto a Él. As long as you know your life is living up to the Bible with purity of heart, purity of thought, love towards your brothers. Y mientras que ustedes sepan que sus vidas están cuadrando con la Biblia, con pureza de corazón, pureza de pensamiento, amor hacia su hermano. Trying your best up, build the kingdom of God and doing those things, dressing right, living right, talking right, going right places. Then you can have all emotions you want to, and everybody will believe it. Haciendo lo que usted más puede para apoyar el reino de Dios y haciendo esas cosas, vistiendo correctamente, viviendo correctamente, hablando bien, yendo a los lugares correctos, entonces puede tener todas las emociones que usted quiera y todos le creerán. Jesus said, "You're the salt of the earth. If the salt is lost, its savior is henceforth good for nothing, be cast out and trod under foot of man." Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, de ahí en adelante no sirve para nada. Es echada afuera y pisoteada bajo los pies del hombre. If you're just salt alone, it's no good. But if you got the Savior in it, you'd be
be salty, the world will be thirsty. You get salty, they'll be thirsty. Si usted solo es sal, no sirve. Pero si usted tiene el sabor, usted sea salado y el mundo tendrá sed. Usted sea salado, ellos tendrán sed. Oh, my. Enticing spirits going forth. Demons under disguise. No, vaya. Espíritus seductores que salen. Demonios disfrazados. Look, we're in the last days. We're in the end time. Miren, estamos en el día postrero. Estamos en el tiempo del fin. The world is just about ready to come to its head. Like a sore boil somewhere. That's going to explode one of these days and the core jumps out of it. El mundo está casi listo para llegar a su cima, como una llaga de alguna parte que está lista para explotar un día de estos y la médula para saltar de ella. It's become filthy. There's no staff can heal it. They've rejected the serum. They've rejected the treatment. Ha llegado a ser inmundo. No hay ungüento que lo pueda sanar. Ellos han rechazado el suero. Han rechazado el tratamiento. You take a boil arising there, and if you don't take penicillin or something to knock it out or something another, it'll just keep rising till it'll burst. Tome usted una llaga que esté apareciendo, y si no toma penicilina o algo para detener eso, o alguna otra cosa, seguirá creciendo hasta que explote. That's what the world's done. It started not long ago to let them down. They got off on great big ideas. False spirits come in and begin to tell people this, that, the other. Eso es lo que el mundo ha hecho. Comenzó no hace mucho a descuidarse. Ellos se desviaron con una gran idea tremenda. Falsos espíritus entraron y comenzaron a decirle al pueblo esto, eso o lo otro. We broke up into 900 and some different denominations. Everyone had a different view. Nos dividimos en 900 y tantas diferentes denominaciones, todas con un punto de vista diferente. They say we believe this, period, that's all we believe. They can't let the Holy Spirit come in, they can't have the right away. Ellos dicen, nosotros creemos esto, punto. Es todo lo que nosotros creemos. No pueden permitir que el Espíritu Santo entre. No ceden el derecho de vía. God got a bunch of people that could shout, and everybody had to shout. They got some could speak with tongues, and everybody had to speak with tongues. Dios tomó a un grupo de personas que podían gritar. Luego todo el mundo tenía que gritar. Consiguieron a alguien que podía hablar en lenguas. Luego todos tenían que hablar en lenguas. They got all I guess to become what? Absolutely contaminated. With enticing spirits. Enticing people to do these emotions when there's no God in it at all. Ellos se volvieron todos así hasta que llegó a qué? A una contaminación absoluta de espíritus seductores, seduciendo personas a que hagan estas emociones cuando Dios no está en eso absolutamente. Then they go out and live any kind of life they desire to live. And then call it Christian. Luego ellos salen y viven cualquier clase de vida que desean vivir, y luego le llaman a eso cristiano. Y el mundo se siente y mirando, dicen, pues miren eso, yo soy tan bueno como ellos. Como dije la otra noche acerca del cerdo, acerca del pecador, no se puede culpar. El pecador es un pecador. Don't try to reform him. Don't try to tell him this, that, or the other. He's a sinner to begin with. He's a pig to begin with. He don't know no difference. No intente usted reformarlo. No intente usted decirle a él esto, eso o lo otro. Para empezar, él es un pecador. Para empezar, él es un cerdo. Él no sabe diferenciar. If he goes to the movies and he goes on Sunday and he goes to ball games and he does all these things, he's a sinner to begin with. His nature's like a hog. Si él va a las películas, y él va el domingo, y va a los juegos de pelota, y él hace todas estas cosas, para empezar, él es un pecador. Su naturaleza es como la de un cerdo. No hog stick his old down manure pile and eat all the grains out of it and everything. Well, that's, he's a hog. You can't blame him, he's a hog. Aquel cerdo mete su hocico en un montón de estiércol y come de allí todos los granos y todo. Bueno, eso, él es un cerdo, usted no lo puede culpar. Él es un cerdo. That's where we're sinners. But when you go and call yourself a Christian,
Christian to stick your nose in with him, then you're no better than he is. But you're worse. De esa manera es con los pecadores. Pero cuando usted va y dice ser cristiano y mete su nariz con él, entonces usted no es mejor que él, sino que usted es peor. ¡Salga de medio de eso! ¡Suelte el mundo! ¡Suéltelo! ¡Deje que Dios obre! ¡Suelte eso! How do you let go? So many people are wondering today. They said, well, Brother Branham, how do you let go? I know you heard a lot of theology on it. Let go. ¿Cómo hace uno para soltarse? Tantas personas se están preguntando hoy diciendo, bueno, hermano Branham, ¿cómo se suelta uno? Sé que ustedes han escuchado mucha teología al respecto de soltarse. A lot of people just work up a sweat trying to let go. Muchas personas sudan queriendo soltarse. Many people come around and say, I've got to go on a 40-day fast so I can do something. You don't need a 40-day fast. Muchas personas vienen y dicen, yo iba a hacer un ayuno por 40 días para poder hacer algo. Usted no necesita un ayuno de 40 días. You need to let go of the world and all these devilish things and take God's word in your heart. Usted necesita soltarse del mundo y de todas estas cosas diabólicas y recibir la palabra de Dios en su corazón. You gotta be taught how to do that. You don't do it by jumping up and down. Neither do you do it on a 40-day fast. You do it by a surrendered heart to Almighty God. Ustedes tienen que ser instruidos en cómo hacer eso. Ustedes no lo harán por andar saltando, ni tampoco lo harán por ayunar 40 días. Ustedes lo hacen por medio de un corazón rendido al Dios Todopoderoso. Like a little baby. I noticed my little baby back there. His mother tried to put his little jacket on him this morning. Como un bebito. Observé a mi bebito allá atrás, su madre intentando ponerle la pequeña chaqueta esta mañana. He wanted to get his little arm in the sleeve. He couldn't put his arm in there. He don't know how. You've got to guide his little arm. He wants to get his arm in there, but he's just beating all around it. He never gets to the sleeve. He knows he's not in the sleeve. Él quería meter su bracito por la manga. Él no podía meter su brazo allí. No sabe cómo. Uno tiene que guiarle el bracito. Él quiere meter su brazo por allí, pero le está dando por todo el borde. Él no alcanza la manga. Sabe que él no está en la manga. It's so little that you're not right with God. When you're still backbiting, lying, doing everything. Y también usted lo sabe, que no está correctamente con Dios cuando usted sigue calumniando, mintiendo, haciendo de todo. You can't be right with God. I don't care how many churches you belong to until your soul becomes converted. Usted no puede estar bien con Dios. No me interesa cuántas iglesias pertenezca hasta que su alma se convierta. Brother, that's old fashioned, but that'll boil down and put soup in your soul. Right? Hermano, eso es a la antigua, pero hervirá hasta el fondo y pondrá sopa en su alma. Correcto. Intentará meter allí su brazo. Él necesita a alguien que lo guíe de cómo meter allí su brazo. Entonces, cuando mete su bracito en la pequeña chaqueta, sabe que él está bien. When he really gets into God, he watches his life with God's word and he realizes he's lined up with every bit of it. Así es con todo cristiano nacido de nuevo. Cuando verdaderamente entra en Dios, él vigila que su vida marche conforme a la palabra de Dios y sabrá que él cuadra con cada porción de ella. The long suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Él tiene paciencia, benignidad, reposo, mansedumbre, poder, fe, amor, gozo, paz. Él no es mecido como el mar turbulento. Él no anda preocupado por cada cosita. Jumping here and there like a bottle stopper on a windy ocean.
Él no anda saltando aquí y allá como un corcho en una ventisca en el océano. Él está afirmado. His heart's pure, his thoughts are pure, his intentions are pure, his alternatives right. Su corazón es puro, sus pensamientos son puros, sus intenciones son puras, su alternativa es correcta. And he knows he lines up with the Word of God. All hell can't move him. Line with the Word of God. Y él sabe que cuadra con la palabra de Dios, y todo el infierno no puede moverlo. Él ha sido alineado por la palabra de Dios. Él tiene amor divino, pureza en el corazón por todo hombre y mujer. Él tiene. Él se ha abstenido de las cosas del mundo. Están muertas para él. Ya no las quiere más. Pues usted no pudiera hacer que una muchacha llena del Espíritu Santo se pusiera un par de esas ropas de apariencia impía y salir allá. Por nada. No, señor. Ahora, no es necesario ir y decirle a ella que está errada, porque no le creerá a uno, pues eso es lo único que ella conoce. Ese es su gozo. La mujer se pone esas cositas pequeñas para salir en la tarde justo cuando su hombre llega a casa, al gobierno, y dice, para cortar el césped. Luego, y me dicen que eso es correcto. Mujer, no quiero decir que usted sea mala. No quiero decir que usted sea inmoral. Pero usted no se da cuenta, hermana, que un espíritu inmundo se ha apoderado de usted. What would you do it for? You got sense enough to know that it's not cooler. It's hotter. There's an unclean spirit. ¿Por qué hacer eso? Usted tiene el suficiente sentido común como para saber que no es más fresco, es más caluroso. Ahí hay un espíritu inmundo. You say, maybe I went to church. Nebuchadnezzar was a great man. But because he got haughty, God gave him the spirit of an ox. Usted dice, ¿yo? Yo fui a la iglesia. Nabucodonosor fue un gran hombre. Pero por cuanto se enalteció, Dios le dio el espíritu de un buey. Y lo dejó comer pasto por 7 años, y sus uñas le crecieron como las de algunas de estas mujeres por aquí. Es correcto. Y a él lo poseyó un demonio. A man got demon possessed and stripped his clothes off. He couldn't put clothes on him. Do you see what I mean? It's enticing spirit. A un hombre lo poseyó un demonio y se despojó de su ropa. Ellos no le pudieron poner ropa. ¿Ven lo que quiero decir? Son espíritus seductores. Your church puts up with it. Your preacher's afraid to say anything. They're afraid that you won't pay in your tithes anymore. Su iglesia tolera eso. Su predicador teme mencionar algo. Teme que ustedes no paguen más sus diezmos. That's the reason. That's the trouble. My goodness, how are you going to preach to a bunch of buzzards that you get them converted and right with God to begin with? Por esa razón es. Ese es el problema. Oh, vaya, ¿cómo le va usted a predicar a una cantidad de buitres, a no ser que para empezar usted logre que se conviertan y estén correctamente con Dios? Todo el tiempo meterán la nariz en cosas muertas. Lo que usted necesita es vaciarse y un avivamiento a la antigua que barra de costa a costa. Y que ponga a los hombres y a las mujeres correctamente con Dios. Suelte las cosas del mundo. Suelte la predicación bonita de pétalos suaves. Amén. Preach the gospel. God said so. If you love the world, the things of the world, the love of God not even in you.
predique el Evangelio. Dios lo dijo, si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. La gente puede saltar y gritar toda la noche y hablar en lenguas como derramar chícharos sobre un cuero de vaca seco. Salir a la mañana siguiente con suficiente temperamento para pelear contra una sierra eléctrica. Ir y pasar adelante y decir algo en la iglesia que causará que toda la iglesia se divida. No es absolutamente otra cosa que espíritus seductores demoníacos. Queremos regresar a la palabra, donde Dios es pureza, santidad. Amén, es correcto. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Here's a man not long ago got a little woman. Catholic's got a dozen over there. In a time of her menopause, it comes out in her hands and her forehead. If a good Holy Ghost preacher I thought. Aquí hay un hombre no hace mucho. Consiguió una mujercita. Los católicos tienen una docena por allá. En el tiempo de su menopausia, le sale de sus manos y de su frente. Y si un buen predicador del Espíritu Santo, pensaba yo. That man had a bottle of that stuff out of her hand, going around anointing people with it. Mercy is Antichrist. Ese hombre tenía una botella de esa cosa. Venía ahí de sus manos, iba ungiendo a las personas con eso. ¡Misericordia! ¡Eso es anticristo! No me interesa si le sale sangre de la nariz o de la cabeza, de donde sea. Hermano, no hay sangre que tome el lugar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única sangre que yo conozco. Puede ser que ella haya tenido aceite saliéndole de una mano y vino de la otra, pero si usted la usa en cualquier clase de religión, es el diablo. Ver cómo es que los predicadores son engañados por semejantes cosas. We need to come back to the guidebook, back to the Word of God. This is the Word of God, the blessed old Bible. Lo que necesitamos es regresar al libro de guía, de nuevo a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la bendita Biblia antigua. So, well, I'm afraid to become that, Brother Branham. I'm afraid that I'll lose some of my joy. What's the matter? You don't know what joy is. Dicen, pues, temo llegar a hacer eso, hermano Branham. Temo que perderé un poco de mi gozo. ¿Qué es lo que sucede? Usted no sabe lo que es el gozo. He dicho que yo no condeno al borracho por salir y emborracharse. Él anda todo con mal genio. Él no sabe, se levanta abatido en la mañana, con resaca. Sale y se consigue dos o tres botellas de cerveza, y sale y busca whisky, y toda esa clase de cosa. El pobre que inhala cigarrillos, se recuesta y fuma y lo sopla por la nariz como si él fuera un tren. Es todo. Yo no lo culpo. Es todo el gozo que conoce. Eso es todo lo que él conoce. Él es un cerdo por naturaleza. Shame on you, who profess to be a Christian and rely on such things for joy, when the Holy Ghost gospel is the one great big powerhouse of joy. ¡Qué vergüenza! Ustedes que profesan ser cristianos
y dependen de tales cosas para tener gozo, cuando el Espíritu Santo es simplemente una gran central energética de gozo. The Holy Ghost gospel is a perfect intoxication for every man that's got the blues. El Espíritu Santo es la intoxicación perfecta para todo hombre que esté abatido de espíritu. You take a drink of the gospel of Jesus Christ, be filled with the Holy Ghost, you're drunk continually in this world. Usted beberá un trago del Evangelio de Jesucristo, siendo lleno del Espíritu Santo, y usted quedará borracho hasta que deje este mundo. Amén. Gozo inefable y lleno de gloria. Hay una estimulación constante. Es una intoxicación constante. Borracho día y noche. Amén. Esa es la palabra de Dios. The church comes around, adopts other things. They have to have a little party where they all go out on the beach to have recreation. La iglesia viene por ahí, adopta otra cosa. Tienen una pequeña fiesta donde todos van a la playa para recreación. A card party, you get together for fellowship. That's right. Have a dance. Sometimes at one of the members' house. Sometimes in the church basement. Una fiesta de naipes. Ustedes se reúnen para tener compañerismo. Es cierto. Tienen un baile. A veces en la casa de uno de los miembros. A veces en el sótano de la iglesia. A dance. Adopted. Trying to get something to satisfy. What's the matter with a big bunch of pigs anyhow? Un baile. Adoptando. Queriendo encontrar algo que satisfaga. ¿Qué es lo que sucede? Como sea, ellos son un gran hato de cerdos. Para empezar, ellos son cerdos. Si en algún momento entraran en contacto con Cristo, tendrían tanto gozo que esas cosas quedarían más muertas que la medianoche para ellos. El Evangelio, borrachos en el Espíritu, gozo inefable y lleno de gloria. Don't condemn the sinner. Have mercy on him. No condenen al pecador, tenga misericordia de él. Let him go ahead and smoke his pipe. Let him drink his liquor. Let him have his card party. That's his pleasure. Don't blame him. Dejen que continúe fumando su pipa. Dejen que beba su licor. Dejen que tenga sus fiestas de naipes. Ese es su placer. No lo culpen. Viene a casa y todo cansado y agotado. Él quiere algún placer. La cosa que usted debe hacer es vivir una vida tan piadosa que le pueda probar a él que el Evangelio contiene mil veces más que eso para él. Y si él muere en esa condición, se irá al infierno en su licor. Esa es la intoxicación del diablo. Si él muere chupando de esa vieja pipa, Dios es el juez de ellos. Si él muere saliendo acá a bailar y andando por ahí con ropa inmoral, Dios es el juez de ellos. Pero hay una cosa. Si usted muere bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, como Esteban cuando levantó la mirada ante el rostro de Dios, and Jesus sitting at the right hand. You're heaven bound like a martin to its box. Amen. Dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra. Usted va a destino al cielo como una golondrina a su caja. Amén. I see spirits versing the word of God. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Let loose. Let go. How you do it?
Suéltese, déjelo. ¿Cómo hace uno, hermano Branham? Simplemente suelte eso. Es todo lo que uno tiene que hacer. Take God's word. Don't try to work up nothing. Don't get out there already. Don't hurt him. Lord, give me the Holy Ghost. Lord, give me the Holy Ghost. Tome la palabra de Dios. No intente manufacturar nada. No se postre al altar dando golpes, gritando, Dios, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. He ain't coming here beating on that altar. That don't do no good. No. However the way it comes, it's taking him at his word. Él no vendrá por usted golpear el altar. Eso de nada sirve. No, él no viene de esa manera. Es tomándolo a él en su palabra. Look at Peter. Peter was in a trouble. Look like he's going to die. And he seen the Lord come walking on the water. Miren a Pedro. Pedro estaba en problemas. Parecía como que iba a morir. Y él vio al Señor venir caminando sobre el agua. And he said, Lord, if that be you, bid me come. Lord said, come on. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga. El Señor dijo, ven. Now Peter said, now wait a minute, Lord. Let me go on a 40-day fast to see if I can walk on that water or not. Ahora si Pedro hubiera dicho, pues espera un minuto, Señor. Déjame ayunar por 40 días para ver si puedo caminar sobre esa agua o no. Oh, Señor, déjame tener suficiente del Espíritu Santo para que pueda danzar en el Espíritu y hablar en lenguas en esta barca. Luego podré dar el paso allá. No, sir. He took God at his word, let loose and let go. God doesn't do. No, Señor. Él tomó a Dios en su palabra. Se soltó y dejó eso. Dios le ayudó. What if God met Moses? And he said, Moses, go down there. And into Egypt and tell Pharaoh, let my people go. Y si Dios se hubiera encontrado con Moisés y él hubiera dicho, Moisés, ve allá a Egipto y dile al faraón, suelta a mi pueblo. What if Moses said, let me go on a 40-day fast first and see if I got faith enough to obey you, God? Y si Moisés hubiera dicho, déjame primero ayunar unos 40 días y ver si tengo la suficiente fe para obedecerte, Dios. Dame algo, alguna otra cosa, Señor. Déjame decirte algo. Déjame ver si primero entro en el Espíritu. Moses never asked no questions. He just took God at his word and took off. That's what you have to do. Take God at his word. Then you know you'll be able to do it. Moisés nunca hizo una pregunta. Simplemente tomó a Dios en su palabra y fue a hacerlo. De esa manera es que uno tiene que hacerlo. Tomar a Dios en su palabra. Entonces uno sabrá que puede hacerlo. Él no esperó que ocurriera alguna cosa. Simplemente fue y lo hizo. What about Elijah? When he come down off of Mount Carmel, been up there for a long time. Y Elías, cuando bajó del Monte Carmelo, llevaba allá arriba bastante tiempo. And he met a poor widow woman. She was an alien, a Gentile. Y él se encontró con una pobre viuda. Ella era una extranjera, una gentil. And when he met her down there, she was picking up some sticks in the yard. Y cuando la encontró allá abajo, ella estaba recogiendo algunos leños en el patio. And God told him to go down to that widow's house. What a place for the preacher to go. Y Dios le dijo, baja ya a esa casa de la viuda. ¡Qué lugar para que el predicador fuera! There he goes down to the widow's house. And what you did, you had two sticks. So what are you doing? Entonces, él va allá a la casa de la viuda. Y cuando lo hizo, ella tenía dos leños. Dijo, ¿qué está haciendo? They're picking up some sticks. I got just enough meal to make a couple of corn cakes. That's all I got left. It's 3 years since we had any rain. Dijo, recogiendo algunos leños. Tengo suficiente harina para hacer un par de tortas. Es todo lo que me queda. Han pasado 3 años desde que recibimos lluvia. Y dijo, entonces voy a hacer estas tortas. Y yo con mi muchacho vamos a comer y moriremos. He said, make me one first. Oh, I know I'm a little bit crazy, but I'm on the Lord's side anyhow. Él dijo, hazme una a mí primero. ¡Aleluya! Oh, sé que estoy un poco loco, pero como sea, estoy del lado del Señor.
For thus saith the Lord. There you are. Dijo, hazme una a mí primero, pues así dice el Señor. Ahí lo tienen. ¿Qué es? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Not the kingdom of God in a little noise. Not the kingdom of God in a little motion. Not the kingdom of God in a little this or that. No el reino de Dios y un poco de ruido. No el reino de Dios y un poco de emoción. No el reino de Dios y un poco de esto o aquello. But God and His righteousness and all these other things will be added to you. But first. Más bien, Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Pónganlo primero. Ahora, esa viuda oyó eso. La fe viene por el oír por la palabra. She said, that's the word of the Lord, for that's a holy man of God. That's God's prophet. And I know it's the truth, and that's the word of God. Ella dijo, esa es la palabra del Señor. Pues ese es un hombre santo de Dios, ese es el profeta de Dios, y yo sé que es la verdad, y esa es la palabra de Dios. Ahora, ella no cruzó corriendo a preguntarles a los vecinos cómo hacerlo. Ella no quiso ir a compartir su... y comentarles a los vecinos. Oigan, pues, ¿qué piensan ustedes? El predicador está en mi casa diciendo esto. Susy, ¿qué piensas de esto? She went in to get a dump out. She let go. She let go of what she had, that she might get more. Ella entró, comenzó a vaciar. Ella soltó. Ella soltó lo que tenía para tal vez recibir más. That's what the world needs today is a good old-fashioned letting go of what she got. Hallelujah! Eso es lo que el mundo necesita hoy. Una buena entregada de lo que tienen. ¡Aleluya! Ya vació para poder llenarse. Ya vació todo el aceite que tenía. Y todo el aceite que tenía y toda la harina que tenía para el predicador, para el reino de Dios. Y cuando lo vació todo allí, Dios bajó, llenó el barril de la harina, llenó la jarra del aceite. Ella lo volvió a vaciar en el plato del predicador y él pasó, lo volvió a llenar. Él le vació allí. Cada vez que ella vaciaba, él llenaba. I'll say today a man will dump out all this nonsense that came on it, impersonating Christianity, and let the Holy Ghost take its place. There will be a revival short on 8th and 10th Street, that will sweep the whole time. Declararé hoy que si un hombre vacía toda esta insensatez de ese alboroto y personificar el cristianismo y deja que el Espíritu Santo tome su lugar, iniciará un avivamiento en la octava con calle Penn que abarcará todo el país. Quit the nonsense. Get back to the Word of God. Dump out. You might fill up. Dejen esa insensatez. Regresen a la palabra de Dios. Vacíense para que puedan ser llenos. You let go and God will let come. You dump out, God will fill in. Ustedes suelten eso y Dios permitirá que venga. Vacíense ustedes. Dios llenará. All the petty things of you got to do this, you got to do that, you ought to do this, you ought to do that. Forget it! Dump it out of your soul! Todas esas pequeñas insignificancias de usted tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y usted debe hacer esto, y debe hacer aquello, olvide eso! Vacíe eso de su alma! Say, God, let me from this holy, this day be holy thine. Diga, Dios, permíteme que completamente, desde este día, ser completamente tuyo. Lord, I've come with a broken heart. I've come with a contrite spirit. I love you. Señor, vengo con el corazón quebrantado. Vengo con el espíritu contrito. Te amo. You know I love you. And I want to forget all this foolishness of
all these 40-day fasts and see if I can get closer to God and all this, that, the other, all this nonsense. Tú sabes que yo te amo. Y quiero olvidar toda esta insensatez de todos estos ayunos de 40 días y ver si me puedo acercar más a Dios y todo esto, eso y lo otro. Toda esa insensatez. Stop it! There's nothing in the world tells you to have a 40-day fast. Not a thing. Nothing in the world tells you to fast, that's God would tell you. Pare eso. No hay nada en la palabra que le diga que tenga un ayuno de 40 días. Nada en absoluto. No hay absolutamente nada que le diga a uno que ayune. A no ser que Dios se lo diga. Si usted ayuna, no le va a dar hambre, ni hará todas estas cosas. Mientras usted ayuna, hermano, estará gozoso y contento todo el tiempo. Dice, no se presenten ante los hombres como los hipócritas, con el rostro demacrado y triste. I'm on a 40-day fast. My plate won't fit me anymore. I've lost 30 pounds. They told me I look better after this is over. Oh, nonsense! It's the enticing spirits of the devil. Estoy en un ayuno de 40 días. Ya no me caben los platos. He perdido 13 kilos y me dicen que luciré mejor después de terminar con esto. ¡Oh, qué insensatez! Son espíritus seductores del diablo. Get the altar. Say glory, glory, glory to you. Can't hardly say anything else and say you got to speak in tongues before you get the Holy Ghost. Nonsense! Dump it out! Suben al altar y dicen gloria, gloria, gloria hasta que se les dificulta decir otra cosa. Y dicen usted tiene que hablar en lenguas antes de recibir el Espíritu Santo. ¡Tonterías! ¡Vacíe eso! Get that out of your system and come on the Word of God. He said repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Saque eso de su sistema y venga la palabra de Dios. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Amén. Amén. That's his word. God said so. That's right. Paciense. Llénense. Amén. Me encanta eso. Esa es su palabra. Dios lo dijo. Es correcto. And when God said it, God will take care of it. Y cuando Dios lo dijo, Dios se encargará de eso. All right. All the preparations you make, all the going to church you do. Muy bien. Todos los preparativos que usted hace. Todo el ir a la iglesia que usted hace. Es como acá en la fábrica de vagones donde hacen una cantidad de carga o una cantidad de vagones de pasajeros. Yo trabajaba allí. And they're taking build those big coaches and everything and put hardwood and lay mahogany all around and everything so beautiful. Said out down a track and it was as dead as a doornail. Y ellos toman y construyen esos grandes vagones y todo eso, y les ponen madera, le incrustan caoba alrededor, y todo es tan hermoso. Lo ponen allá en los rieles, y está tan muerto como un clavo en la puerta. Allí está la máquina sin vapor. Simplemente está allí quieta. Lo que necesita hoy es fuego en la caldera. Lo que necesita hoy es un poco de vapor. Lo que necesita hoy la iglesia es hervir. El calor que más hierve, sacando el pecado de su vida, es el amor. Y si ustedes no se pueden amar el uno al otro, ¿cómo van a amar a Dios que no han visto? El amor cubre multitud de pecados. Get in love with God, then you'll love one another. Then you'll love the church, you'll love the cause. You'll love everything, it's godly. And you'll keep waiting the things of the world. Enamórense de Dios, entonces se amarán el uno al otro. Entonces amarán la iglesia. Ustedes amarán la causa. Ustedes amarán todo lo que es piadoso. Y ustedes se mantendrán a distancia de las cosas del mundo. It's high some spirits going around. Telling people this, that, or the other. They've got to do this, they've got to do that. Espíritus seductores que andan diciéndole a las personas esto, eso o lo otro.
Ellos tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. It's because the denominations has raised up. And they got a little revelation. That they say, well, now, I believe that such a thing is shouting in the Bible. Eso es porque han surgido denominaciones, y ellas tienen una pequeña revelación, por lo cual dicen, bueno, yo creo que un hombre, yo creo en aquello de gritar en la Biblia. That's right, that's the truth. They made a denomination out of it. When you shout, you got it, but you haven't. Eso es cierto. Eso es la verdad. Ellos hicieron una denominación de eso. Cuando usted grita, usted lo tiene, pero usted no lo tiene. El que sigue, se levanta, dice, hablando en lenguas. Eso es cierto, está en la Biblia. Bueno, cuando habla en lenguas, usted lo tiene. Pero muchos de ellos hablaron en lenguas y no lo tenían, ¿ven? Eso no es, no, señor. Muchos de ellos dijeron, bueno, tenemos que profetizar. Miren aquí a estos profetas con cuernos en la cabeza, saltando y profetizando. Micaías dijo, todos ustedes están mintiendo. Amén. Es cierto. God don't come like that. God comes to a sincere heart that comes with a contrite, broken spirit. Dios no viene de esa manera. Dios viene al corazón sincero que viene con un espíritu contrito, quebrantado. He that goeth forth sowing his tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him precious seed. Amen. Get that right, friends. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas preciosas. Amén. Tenga eso correctamente, amigo. So much demonology. Demons working in human souls. Watch where it bears its fruit. Tanta demonología. Demonios obrando en las almas humanas. Observen dónde da su fruto. Watch what kind of a life a person lives. See the way they're acting. Watch the way they do. See what their motives are. Observen la clase de vida que vive una persona. Vean la manera en que están actuando. Miren cómo obran. Vean cuáles son sus motivos. It's just as impossible. If I told you that the only way here's just a car, all lined up here, heaven is in Charleston. You can't walk. The only way you can go is a car. Es tan imposible. Y si yo les dijera que la única manera, aquí están los carros todos aquí en la línea. El cielo está en Charlestown. Usted no puede caminar. La única manera de llegar es por carro. And every man that crosses the line must bring in 5 gallons of gasoline. Here's his car, but if you don't have gasoline, you can't run it. Y todo hombre que cruce esa línea tiene que traer 19 litros de gasolina. Aquí está su carro, pero si él no tiene gasolina, no puede ponerlo en marcha. Well, that's exactly, perfectly the way it is in heaven. If you die without God, I don't care how you live and how many cars you built, if the love of God isn't there to pull you into the kingdom of God, you're lost. Bueno, esa es exacta y perfectamente igual a la manera como con el cielo. Si usted muere sin Dios, no me interesa cómo usted haya vivido, ni cuántos carros usted haya armado. Si el amor de Dios no está ahí para jalarlo a usted a que entre en el reino de Dios, usted está perdido. It's a negative and positive. No matter how much positive this current runs here, if it hasn't got a ground wall, it'll never light. That's right. Hay un negativo y un positivo. No importa cuánta corriente positiva corra por aquí, si no se tiene un cable a tierra, jamás encenderá. Eso es correcto. You've got to be rooted, grounded in the love of God. Usted tiene que estar arraigado con el cable a tierra en el amor de Dios. Oh, brother, bring that negative and positive together. You'll have a light, the good old-fashioned gospel light. Break from shore to shore. Oh, hermano. Junte ese negativo con el positivo y usted tendrá luz, la buena luz antigua del Evangelio. Déjela que abarque de orilla a orilla. Usted nunca la tendrá si no tiene eso. No importa cuánto usted pueda saltar y temblar con el positivo, usted necesita tener el cable a tierra para que la luz destelle. Amén. You ever notice you set a ground?
down while here on this, it ever be goes come back down here to the substation, right down to the ground. ¿No han notado ustedes? Conecte usted un cable a tierra, aquí desde esto, y toda porción regresa directo allá abajo a la subestación, directamente a la tierra. And every time a man gets rooted and grounded in God's word, it roots and grounds in his Calvary. Y cada vez que un hombre se arraiga y tiene su cable a tierra en la palabra de Dios, eso lo arraiga y conecta su cable a tierra allá en el Calvario. Donde el ancla, el poste de amarre de Dios fue traído para destellar la luz del Evangelio. Amén. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Son estas personas en estas grandes morgues frías y formales acá, pretendiendo que predican el Evangelio. Un predicadorcito ayer vino a mí, pertenece a una de las denominaciones más grandes que hay en el país hoy, aparte de la católica. So they're going to make all those preachers put on robes and turn their collars around and preach certain things tonight. They'll tell us what to preach on each quarter. Le digo, hermano Branham, estoy hastiado y cansado. Dijo, ellos van a obligarnos a todos los predicadores a usar túnicas y a voltar nuestros cuellos y predicar ciertas cosas. Y ellos nos dirán sobre qué predicar en cada trimestre. He said, I can't stand it no longer. He said, what must I do? Must I start preaching the gospel? Él dijo, ya, no lo soporto más. Él dijo, ¿qué debo hacer? ¿Debo comenzar a predicar el Evangelio? I said, brother, as long as you're with that denomination, respect it. You say just what you ought. Yo dije, hermano, mientras que usted esté con esa denominación, respétela. Usted diga lo debido por ellos. Or walk up to your presbyter or your state superintendent and say, sir, I've been born again of the Spirit of God. Here's the word of God. Pero aborde a su presbítero o su superintendente estatal y diga, Señor, he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Si usted me permite predicar eso, me quedaré en su iglesia. Si no, me voy. Entrégasela a otra persona. De esa manera se hace. No ande con rodeos, no sea negativo. Sea directo y diga lo que es. Correcto. He said, Brother Dan, you think I'd have a congregation? I said, where the carcasses, the eagles will be gathered. Right. He'll follow. Él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que tendría una congregación? Yo dije, donde esté el cuerpo, las águilas se reunirán. Eso es correcto, ellas seguirán. Like the man was that has set the chickens down. It's not a joke. I don't mean it for a joke. I mean it for a point. Como el hombre sabes que empolló las gallinas. Ahora, no es un chiste. No es con intención de chiste. Es con la intención de llegar a un punto. He's going to set his chicken and he didn't have enough eggs. He put a duck egg under one. Él iba a poner su gallina y no tenía suficientes huevos. Él puso un huevo de pato debajo de una. And when it all hatched out, the duck was the funniest looking thing the chickens ever saw. Y cuando todos empollaron, el pato era la cosa más risible que las gallinas habían visto. Así que la gallina cloqueaba a los polluelos y los pollitos venían, pero el pato no sabía ese idioma. Pero un día la gallina los llevó detrás de la granja. Había un arroyo detrás de la granja. Cuando ese patito olfateó esa agua, salió directo al agua tan duro como pudo. La gallina dijo cloc, 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 y el patito dijo honk, honk, honk. Él se dirigía hacia el agua. Why? He was a duck by nature. When he smelled water, brother, he couldn't keep away from it, for he was a duck. ¿Por qué? Él era un pato, por naturaleza. Cuando olfateó el agua, hermano, no pudo evitar entrar en ella. Pues él era un pato. Y lo digo hoy, cualquier persona que verdaderamente quiere encontrar a Dios no permitirá que ninguna iglesia le dicte las cosas que ellos no pueden vivir, eso o lo otro. If
Si tiene la naturaleza de Dios en usted, usted irá a la santidad, usted irá a lo correcto. Usted se parará por lo correcto, usted hará lo correcto, usted pensará lo correcto, usted vivirá lo correcto. Si usted es un pato, a usted le gusta el agua. Si usted es un cristiano, a usted le gusta Cristo. Si usted es un diablo, a usted le gustan las cosas del diablo. Si usted es un buitre, usted come cosas muertas. Si usted es un cerdo, usted comerá estiércol. ¿Dónde está usted hoy? Correcto. Usted reclamando estar acá arriba comiendo las cosas del Señor y luego baja y tiene compañerismo con el diablo, algo está mal con eso. Deje de escuchar a esos espíritus, son diablos. No importa si usted tiene que pararse solo. Los hombres y las mujeres que han llegado a hacer algo casi siempre han sido hombres y mujeres que se han parado solos con Dios. Miren a Micaías, cómo él se paró allá, no como la roca de Gibraltar, sino la roca de las edades. Él dijo, no hablaré nada. No me importa lo que diga el seminario. No me importa lo que diga mi congregación. No me importa lo que diga el rey. Aunque me corten la cabeza, solo diré lo que Dios ponga en mi boca para decir. Él tenía razón. Él tenía la razón. Y hoy, hombres y mujeres, no le presten atención a lo que el mundo tiene para ustedes. ¿Cuánto les suplique la clase de inoculación de bacteria que tienen y que digan? If you join the church, you'll be all right. That's a false inoculation. Why? You still got the disease of sin. That's right. Si usted se une a la iglesia, va a estar bien. Esa es una inoculación falsa. ¿Por qué? Usted aún tiene la enfermedad del pecado. Es cierto. I'll tell you one thing, brother, that'll inoculate you from sin. That's come through the precious blood of the Lord Jesus Christ and be filled with the Holy Ghost. Pero le diré una cosa, hermano, que lo inoculará a usted del pecado. Es esta. Venga a la preciosa sangre del Señor Jesucristo y sea lleno del Espíritu Santo. Y eso lo inoculará a usted de todo pecado y sus deseos estarán ligados al cielo y usted no tendrá tiempo para las cosas del mundo. Vamos a orar. Heavenly Father, when we see these enticing spirits upon people and knowing that they are despising the things of God. Nuestro Padre Celestial, cuando vemos estos espíritus seductores sobre las personas y sabiendo que ellos están despreciando las cosas de Dios. I pray God that you'll get a hold of every man and woman in here today. Yo oro, Dios, que tomes a cada hombre y mujer aquí hoy. Let this be a day, Lord, that they'll realize that their life doesn't tally up with the word. Permite que este sea un día, Señor, en el que ellos se den cuenta que sus vidas no cuadran con la palabra. And they've been listening to the wrong thing. That the devil's been soothing them down with old True Story magazines, old rotten commie rot of the world, and old moving picture shows and unclean television. Y que han estado escuchando lo errado. De que el diablo los tiene sosegados con esas viejas revistas de historias verídicas, podredumbre, rancia del mundo, y shows de películas y televisión impúdica. Oh, God, such
impossible thing for a Christian to look at. God, it makes us sick. You said it made you sick like vomit. Oh, Dios, cosas tan imposibles que un cristiano vea. Dios, eso nos enferma. Dijiste que te enfermaba como el vómito. You said a dog goes to its vomit and a hog goes to its water. An old dog will vomit up something. Dijiste un perro vuelve a su vómito y una puerca a su cieno. Un perro vil vomita algo. See an old half-born, supposed to be hypocritical person come to the altar and like you're going to vomit up the world. If you don't keep your eye on them, come right back and eat the thing again. Ver una persona hipócrita, vil, nacida a medias que debería hacerlo, venir al altar como si fuera a vomitar el mundo, y aún sigue en eso. Ellos vuelven inmediatamente y se vuelven a comer la cosa. Oh, God, clean your house, Lord. Hallelujah. Oh, Dios, limpia tu casa, Señor. Aleluya. Send the Holy Ghost with such old-time conviction. That'll clean a man's appetite and clean his soul and clean him up and make him a heaven-bound creature. Envía el Espíritu Santo con una convicción tan chapada a la antigua que limpie el apetito del hombre y le limpie su alma y lo limpie y haga de él una criatura camino al cielo. Give him renewed youth in his bowels like an eagle, that he might mount up and surpass the things of this world and soar in the heaven, John, where he can see the troubles coming in the distance. Dale a él, renueva su juventud y sus votos como el águila, para que él se pueda remontar y sobrepasar las cosas de este mundo, y volar a los cielos más allá donde pueda ver los problemas venir a la distancia. Concédelo, Señor. Tú comparaste a tus profetas con ellas, con águilas, que tenían el ojo de águila. Podían subir a las alturas y ver cosas mucho antes que llegaran allí. Oh, God, bless this little church. Bless these people that come here. Bless the strangers in the gates today. Oh, Dios, bendice esta pequeña iglesia. Bendice estas personas que vienen aquí. Bendice a los extraños que han pasado hoy por las puertas. And let them know that this message was not directed to no personal being, but directed especially, Lord, to those who are deeply in need. Y hazles saber que este mensaje no fue dirigido a ningún ser en lo personal, sino que fue dirigido en especial, Señor, para aquellos que están en profunda necesidad. Knowing that someday we must stand together in the judgment of God, and knowing that we'll be held responsible for knowing the truth and not saying it. Sabiendo que algún día debemos pararnos juntos en el juicio de Dios, sabiendo que seremos responsables por haber conocido la verdad y no decirla. Father, I pray that it will be taken upon every heart, in Jesus' name. Padre, yo oro que ella sea recibida en cada corazón, en el nombre de Jesús. With our heads bowed just a moment, I wonder if there's someone here this morning who would say, Brother Branham, I'm sick and tired of these little things. I got petty things that hung on me so long. Con nuestros rostros inclinados por un momento, me pregunto si hay alguien aquí en esta mañana que diría, hermano Branham, estoy hastiado y cansado de estas cositas impúdicas. Llevo prendidas tantas insignificancias por tanto tiempo. I'm always talking out of turn. I'm doing things I shouldn't do, and I know it's not becoming to a Christian. I don't want to do that. God knows I don't. Yo siempre estoy hablando cuando no debo. Yo hago cosas que no debo, y yo lo sé. No es conveniente para un cristiano. Yo no quiero hacer eso. Dios sabe que no. And I don't want to listen to that old spirit anymore. It's the thing that's kept me down all my life from having real love and freedom in Christ. Y yo no quiero escuchar más a ese espíritu vil. Ha sido la cosa que no me ha dejado surgir toda mi vida, de poder llegar a tener verdadero amor y libertad en Cristo. I want you to pray for me, Brother Bram, and say it'll leave me this day. Will you raise your hand? Never head bowed. God bless you. Oh, my dozens of hands. Yo quiero que ore por mí, hermano Branham, que eso salga de mí en este día. ¿Levantaría usted la mano? Todo rostro inclinado. Dios lo bendiga. Oh, vaya, docenas de manos. Little old petty things. Little old things that make you talk or start some kind of a little fussing in the church. Make you take sides with something other like that. Cositas insignificantes, malas. Cositas malas que hacen que usted inicie alguna clase de discusión en la iglesia. Hacen que usted tome lados con alguna que otra cosa así. Oh, that's ungodly. That's discord among brothers. And don't do that.
Oh, eso es impúdico. Eso es discordia entre los hermanos. Y no lo hagan. You don't want that. You don't want that. Little old things, little tempers, everything else to keep you down. Ustedes no quieren eso. Ustedes no quieren eso ni esas cositas malas, cositas de mal genio y todo eso que les impiden surgir. Say, God, I don't want that thing no more. I'm sick and tired of it. I'm ready today to discard it. I'm coming now, Lord, and I want to get away from all my selfishness. Diga, Dios, no quiero más eso. Yo estoy hastiado y cansado de eso. Estoy listo hoy para desecharlo. Vengo ahora, Señor, y quiero apartarme de todo mi egoísmo. If my brother doesn't treat me right, I'll pray for him anyhow. If my daddy doesn't treat me right, I'll love him anyhow. Si mi hermano no me trata correctamente, de todas maneras oraré por él. Si mi papá no me trata bien, de todas maneras lo amo. If my wife doesn't treat me right or my husband, I go about humble before God. Lord, I look only to your kingdom. Si mi esposa no me trata correctamente, o mi esposo, andaré humildemente delante de Dios. Señor, pongo la mirada solo en tu reino. I want my mind straight. I want my heart full of joy. Quiero mi mente recta. Quiero mi corazón lleno de gozo. I want to go about when trouble is really buzzing around me. I still want to stay with my hands up and my heart pure before you, Lord, knowing this is someday I'll meet you. Quiero andar cuando esté rodeado de problemas. Quiero aún seguir con mis manos levantadas y con mi corazón puro delante de ti, Señor, sabiendo esto, que algún día me encontraré contigo. I want that kind of experience. Lord, make me that from this day. Yo quiero esa clase de experiencia. Señor, hazme así desde este día. Would you raise your hand? Somebody that didn't raise your hand a while ago, God bless you. God bless you. Sister, give us a little card while we have our hands bound. ¿Levantará usted la mano? Alguien que no levantó la mano hace un rato. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana, denos una notita mientras tenemos nuestros rostros inclinados. How much do you really mean it? Don't play now. This is not a playing time. This is a receiving time. This is the time that you must get it. ¿Qué tan sincero es usted al respecto? Ahora no juegue. Este no es tiempo para jugar. Este es tiempo de recibir. Este es un tiempo en el que usted debe entenderlo. Come dump it out right now, will you? Come give all you got to God. Venga, vacíe eso ahora mismo, ¿lo hará? Venga, entregue todo lo que usted tiene a Dios. Say, God, I ain't got very much. I'm just a little housewife. I can't do very much, Lord, but I can read the Bible. I can pray every day. Diga, Dios, yo no tengo mucho. Solo soy una ama de casa. Yo no puedo hacer mucho, Señor, pero yo puedo leer tu Biblia. Puedo orar todos los días. I can throw out all the trash that's in my mind. I can throw all that stuff out. I'm guilty of a lot of things that preacher said this morning. So I'm dumping out today. I don't want it. Puedo sacar toda la basura de mi mente. Yo puedo sacar todo eso. Yo soy culpable de muchas cosas que ese predicador dijo en esta mañana. Así que yo estoy vaciando eso hoy. No quiero eso. God, fill me with love. Fill me with the thing that makes me love the bitterest enemy I got. I really want it, Lord. Dios, lléname de amor. Lléname de la cosa que me hará amar al enemigo más terrible que tengo. Verdaderamente es lo que quiero, Señor. Why was she praying? She's here. Won't you come now and stand at the altar just a moment while we gather with a word of prayer? Mientras ella toca aquí, ¿podría usted venir ahora a pararse junto al altar por un momento, mientras nos reunimos para orar? If you really mean that, if you're really ready to forsake it, you'll never leave this altar today with that on your heart, if you'll come sincere. Si usted realmente es sincero ahora, si usted realmente está dispuesto a dejar eso, usted no se irá de este altar hoy con eso en su corazón. Si usted viene en sinceridad. You say, I'm coming up here just to stand just a minute, Brother Branham. Therefore, you have a word of prayer with me personally. I want you to come pray. Will you come now? Y dice, paso aquí arriba para estar de pie. Un minuto, hermano Branham. Sí, mientras usted hace una oración conmigo, personalmente. Yo quiero que venga, ore. ¿Podrían pasar ustedes ahora? Have your heads bowed. Con sus rostros inclinados, ¿quién se levantará y vendrá al altar? ¿Se parará alrededor del altar? Me pases, tierno Salvador.
Oye mi oración, mientras otros tú bendices. Oye mi clamor, Cristo, Cristo, oye mi oración, mientras otros tú bendices. Oye mi clamor. No matter how long you've been a Christian, you still got those little old spirits that talk to you, makes you fly loose, makes you talk about somebody. No importa cuánto tiempo lleve usted como cristiano, y usted, aún con esos espíritus viles que le hablan, le hacen perder el control, le hacen a usted hablar de alguien. Cuando alguien se acerca y comienza a hablar de otra persona, usted se une ahí a ellos o simplemente los critica. That's wrong, brother. Don't do that. That'll finally keep you out of promised land. Eso está mal, hermano. No haga eso. Eso finalmente le impedirá a usted entrar a la tierra prometida. If you just got a little old thing that you ought to have, if the love of God really is in your heart, won't you be lady and man? Walk up and say, God, right here, I'm going to dump it out this morning, right here. I'm going away in this order, different person. Would you come? Si usted tiene tan solo unas cuantas cositas feas de esas que no debe tener, si el amor de Dios realmente está en su corazón, ¿por qué no es usted una dama y un caballero? Viene y dice, Dios, estoy aquí mismo para vaciar eso en esta mañana aquí mismo. Me iré de este altar como una persona diferente. ¿Pasará usted? Is there a sinner that has never accepted Jesus? You know you're a sinner. You don't know him as your Savior. Habrá un pecador que no ha aceptado a Jesús y sabe que usted es un pecador. Usted no lo conoce a él como su Salvador. Said, Brother Branham, yes, I thought I had a lot of pleasure. I go to dances and parties and all those things. Usted dice, hermano Branham, sí, pensé que tenía bastante placer. Yo voy a los bailes y a las fiestas y todas esas cosas. I watch the wrong kind of shows and I read the wrong kind of literature. I read old books that's got bugger stories in it. I kind of enjoy reading. Miro las clases de espectáculos que no debo. Y yo leo la clase de literatura errada. Yo leo esos libros viles que tienen historias vulgares. Yo como que disfruto leerlas. Brother, there's something wrong with you. That's your appetite. You let me see what a man reads. Let me see what he watches. Listen to the music he listens at. Hermano, algo anda mal con usted. Ese es el apetito suyo. Vean, déjeme ver lo que un hombre lee. Déjeme ver lo que él mira. La música que escucha. The other day, coming along in a car, a certain person reached over and turned on my radio. Some kind of old vulgar music. El otro día, viniendo en el auto, una cierta persona extendió la mano y encendió mi radio. Alguna clase de música vulgar. I said, turn that thing off. I don't want to hear that. Some old boogie, woogie stuff. Yo dije, apague esa cosa. Yo no quiero oír eso. Esa cosa de boogie-woogie. Said, well, I like to hear that. I said, your nature's wrong. You're wrong. Dijo, pues, me gusta oírla. Yo dije, su naturaleza está mal. Usted está mal. And I was out there a few days after that, up on a mountainside or hillside fishing with the person. Andaba por acá unos días después por una colina o una ladera pescando con esta persona. Them little birds is the same. The large of the horn. The old martingale flying up in the air, a nightingale. Singing the praises. Esos pajaritos cantaban. Las alondras hacían bulla. La golondrina encumbrando los aires. O el ruiseñor cantando las alabanzas. I heard that go up from the boy. That's my music. Keep that turned on. That's my radio. God, something down in sanctuary out here. It soothes my soul.
Le grité al muchacho, dije, «Mira, muchacho, esa es mi música. Mantén eso encendido. Ese es mi radio. Dios los envía para que me canten un rato mientras estoy aquí. Eso calma mi alma». Better know all the old crazy stuff. These old jukeboxes are roaring and going over. You can't even eat in the public place. It's the devil's diet. It's the devil's house. All messed up with sin. Es mejor que toda esa locura, estas rocolas horribles haciendo bulla, sonando, donde uno ni siquiera puede comer en un lugar público. Esa es la dieta del diablo. Eso es lo que el diablo ha amontonado. Todo arruinado por el pecado. Are you all gummed up out there and enjoy that? When they put that money in them little boxes and all that old dirty stuff, come on, you enjoy that, shame on you. ¿Está usted todo engomado y disfrutando eso? Cuando meten el dinero en esas cajitas inmundas y toda esa cosa obscena suena, ¿disfruta usted eso? Vergüenza debería darle. You're a backslider. You're away from God. You don't know God. Usted está descarriado. Usted se ha alejado de Dios. Usted no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios por el perdón de sus pecados, usted nunca escucharía semejante insensatez como esa. It'd be dead to you. You'd vomit from it. You don't want it. Your diet's better. You love God. Eso habría muerto para usted. Usted vomitaría por eso. Usted no lo quiere. Su dieta es mejor. Usted ama a Dios. Won't you come this morning, kneel down here with these confessors this morning? ¿Vendrá usted en esta mañana, arrodillándose aquí con los que están confesando en esta mañana? Here's men and women kneeling right here, been Christian for years. I'm not unchristianizing them, but what I'm trying to do is tell them that devil that's haunting them is keeping them out of the full joy. Aquí hay hombres y mujeres arrodillados aquí mismo, que han sido cristianos por años. Yo no les quito la cristiandad, pero lo que estoy queriendo hacer es decirles que ese diablo que los está atormentando les está impidiendo el gozo completo. The Holy Ghost is joy. When I wake up drunk, I go to bed drunk, I'm drunk all day long, drunk all night long. El Espíritu Santo es gozo, pues yo me despierto borracho y me acuesto borracho. Paso borracho todo el día, borracho toda la noche. Oh, sencillamente me encanta. Voy a pescar con esto. No me pases, tierno Salvador. Oye, mi humilde clamor. I go hunting and singing the praises of God. I'm preaching everywhere I go. Yo voy a cazar y es cantando las alabanzas a Dios. Ando predicando donde quiera que voy. Don't you want to be that way? Full of the Holy Ghost, stimulation. Oh, ¿no quiere usted ser de esa manera? Lleno del Espíritu Santo. Eso lo estimula a uno. Oh, qué cosa. You're singing more dirty songs. You can sing it. ¿Los escuchan cantar esas canciones inmundas? Ustedes pueden cantar. Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Cuando alcanzaré ese bendito reposo, ser bendecido por siempre. Cuando veré el rostro de mi Padre y en su seno descansar. Me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. ¿Vendrá usted e irá conmigo? I remember when
about 500 of us standing under when I was baptizing 120 about this time of year down on the banks of the river when that great morning star comes shining out on the river. Hallelujah! Recuerdo que cerca de 500 de nosotros estábamos parados allá cuando yo bautizaba 120, como para este tiempo del año por acá en la ribera del río, cuando esa gran estrella de la mañana bajó brillando sobre el río. ¡Aleluya! Una voz habló de allí y dijo, «Algún día tú esparcirás el Evangelio por el mundo». ¿Cómo podría un pobre muchacho ignorante de granja jamás hacer eso? Es la gracia de Dios. Amén. Oh, who will come and go? Get rid of all sign of the way now. Don't listen to the low enticing spirit. Come listen to the word of God. Thus saith the Lord. Oh, ¿quién vendrá e irá? Deshágase de eso. Haga a un lado todo peso ahora. No escuche a esos espíritus seductores. Venga, escuche la palabra de Dios. Así dice el Señor. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos con estos en el altar. You're allowed to lay aside every weight and the sin that's so easily besetting. Amados hijos, quiero que ustedes recuerden esta mañana. Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso. Ustedes están allí para hacer a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente los acecha. Paul said in Hebrews the 12th chapter, seeing that we are compassed about by such a great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin that's easy to set us. Pablo dijo en Hebreos, el capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. And what shall I more say? For time would not tell. Of Gideon, of Balak, of Barak, of Samson, of Jephthah, of David, of Samuel. ¿Y qué más digo? Porque tiempo faltaría, contando de Gedeón, de Balac, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Who through faith subdued kingdoms, lost righteousness, obtained promise, stopped the mouth of lions. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de león. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness is made strong, and waxed the violence of the enemy in flight, and women received their dead, raised to life. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes, y pusieron al fuerte en fuga enemigos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. And others received torment, cruel marks, scourges, gale over, more in their bonds and imprisonment. Mas otros recibieron tormentos, experimentaron vituperios y azotes, más de esto, prisiones y cárceles. And others who had trials, mockings, scourgings, they all obtained a good report to faith. Y otros que experimentaron juicios, vituperios, azotes, todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. And all these have obtained a good report through faith. Receive not the promise. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. God having provided some better thing for us, that without us they might not be made perfect. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que sin nosotros no fuesen ellos perfeccionados. Wherefore, seeing we are compassed about with such a great cloud of witnesses,
Let us lay aside every weight and the sin that so easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesus in his prayer says, Father, I sanctify myself. Jesus becomes sanctified to the church. Jesús, en su oración dijo, Padre, yo me santifico. Jesús se santificó para la iglesia. He could have gotten married, but he didn't do it. He becomes sanctified. Él pudo haberse casado, pero no lo hizo. Él se santificó. He said, sanctify them, Father, through the truth. Thy word is the truth. Él dijo, santifícalos, Padre, por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Now let's lay aside every weight. Ahora hagamos a un lado todo peso. You got a temper? You got something about you that makes you talk when you ought not to talk? Oh, God, lay it there now. ¿Tiene usted mal genio? ¿Tiene algo usted que lo hace hablar cuando no debe hablar? Oh, Dios, póngalo ahí ahora. Let it there, watch the fire of the altar come down and take it away. Watch the love of God lick it up. Póngalo ahí ahora. Observe el fuego del altar bajar y quitarle eso. Mire cómo el amor de Dios consume eso. Watch all that old selfishness, the way you've been talking to your wife, the way you've been talking to your husband, the way you've been talking to your neighbor, the way you've talked about the people in the church. Mire todo ese egoísmo vil, la manera como usted le ha estado hablando a su esposa, la manera como le ha estado hablando a su esposo, la manera en que le ha estado hablando a su vecino, la manera como ha hablado de las personas en la iglesia. Lay it on the altar this morning, and the fire of God will come down and take it right away, and divine love will burn in this place. Ponga eso sobre el altar en esta mañana, y el fuego de Dios bajará y le quitará eso, y el amor divino arderá en su lugar. He got sickness laid on the altar. Say, Lord, here it is. Create in me a clean spirit. Create in me a healing power. See what God will do. God will do it this morning. ¿Tiene usted enfermedad? Póngala sobre el altar. Diga, Señor, aquí está. Crea en mí un espíritu limpio. Crea en mí poder de sanidad. Vean lo que Dios hará. Dios lo hará en esta mañana. Our Heavenly Father, we bow in your presence in behalf of those at the altar. Let thy grace rest upon each one of them, Father. Nuestro Padre Celestial, nos postramos ante tu presencia en favor de aquellos en el altar. Que tu gracia repose sobre cada uno de ellos, Padre. Now, as they, Lord, I can't do it for them. They've got to do it themselves. No man can do it for them. They have to do it alone. Ahora, mientras ellos, Señor, yo no puedo hacerlo por ellos. Ellos mismos tienen que hacerlo. No hay hombre que pueda hacerlo por ellos. Solo ellos mismos pueden hacerlo. Let their souls now say in their cells, oh God, this temper, I'll lay it down here, Lord. I'll never pick it up. No matter what comes or go, I'll let it go for now. Deja que sus almas digan, oh Dios, este mal genio, aquí lo pongo, Señor. No lo volvería a tomar. No importa qué pueda suceder. Soltaré eso desde ahora en adelante. This tongue of mine has been easy to take sides with a bunch of gossip. Lord, I'm laying it down here. I'll never pick it up again. Sanctify my tongue, Lord. Esta lengua mía que tan fácilmente ha tomado su lugar con una cantidad de chismes, Señor, la estoy rindiendo aquí. Jamás la volveré a tomar. Santifica mi lengua, Señor. Let me feel the angels coming through like Isaiah did, when he said, I'm of unclean lips, Lord, me. Permíteme sentir a los ángeles pasar, como Isaías cuando dijo, soy inmundo de labios, ay de mí. And the angel comes up the tongs and went to the altar and got the coals of fire and laid on his lips and sanctified.
Y el ángel vino, tomó las tenazas y fue al altar y tomó los carbones encendidos y puso eso sobre sus labios y lo santificó a él. God sanctify every talker this morning that talks wrong and sows discord. Grant it, Lord. Dios santifica a todo calumniador en esta mañana que habla erradamente y siembra discordia. Concédelo, Señor. All the diseases that's bound here in this building disease people, knowing that they're devils too. God is your servant, I rebuke him in Jesus' name. May they come out of every sick person. Toda enfermedad que ha postrado aquí en este edificio, personas enfermas, sabemos también que esos son diablos. Dios, como tu siervo, los reprendo en el nombre de Jesús, que ellos salgan de toda persona enferma. And may every unclean person that's got unclean thoughts, vulgar, lust, men and women alike, God take it out of them. Y que toda persona inmunda que tiene pensamientos impuros, vulgares, lujuria, hombres y mujeres por igual, Dios saca eso de ellos. All these here trying to get rid of cigarettes and little social drinks and little parties and selfish things. Todos estos aquí queriendo dejar los cigarrillos y los tragos sociales y las pequeñas fiestas y cosas egoístas. God stimulate their heart with the Holy Ghost. In such a way that those things won't have any desire no more. They'll have no room. You're so full of the Holy Ghost from now on. Dios estimula su corazón con el Espíritu Santo de tal manera que esas cosas no causen deseo más. No habrá espacio. Usted estará muy lleno del Espíritu Santo de ahí en adelante. God make this little church a burning bush. Make it a Holy Ghost place. Make it a burning fire. That the world might turn aside to see the glory of God. Dios, haz de esta pequeña iglesia una zarza ardiente. Hazla un lugar del Espíritu Santo. Hazla un fuego ardiente para que el mundo se pueda parar a un lado y ver la gloria de Dios. God, start with this little handful of people of a couple of hundred here this morning. Bring it, Lord. Dios, comienza con este pequeño puñado de personas, unos cientos de ellos aquí en esta mañana. Concédelo, Señor. Purify every heart, every Methodist, every Baptist, every Catholic, every Presbyterian, every Pentecostal. Lord, take it out of their heart and let them come to you today. Purifica cada corazón, a cada metodista, a cada bautista, a cada católico, a cada presbiteriano, a cada pentecostal. Señor, sácales eso del corazón y permite que ellos vengan hoy a ti. Dennis, Father, I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls and the healing of their bodies. Concédelo, Padre. Los encomiendo a ti y te los entrego en el nombre de Jesucristo para la limpieza de sus almas y la sanidad de su cuerpo. Amén. I wonder at the altar. Have you left your burden? Do you feel like it's laying there? If you feel it's laying there, you be the judge. Me pregunto, en el altar, ¿habrán dejado su carga? ¿Sienten ustedes que eso ha quedado ahí? ¿Sentirá usted que eso ha quedado ahí? Usted sea el juez. You're the one that's praying. I've done the preaching, you're doing the praying. Usted es el que está orando. Yo he dado la predicación. Ustedes están orando. Is your burden left there, brother, sister? Can you really leave it there? If you can, raise your hand, say, yes, God. Now I leave it here. My difference, I'll leave it here at the altar. ¿Le ha dejado esa carga, hermano, hermana? ¿Puede usted realmente dejarla ahí? Si puede, levante la mano. Diga, sí, Dios, la dejo ahí ahora. Mi discrepancia, la dejo aquí, sobre el altar. What about it down in the altar here to my right, ladies? Can you leave it there? Can you leave that old burden away there? Y eso, aquí en el extremo del altar, a mi derecha, señora, ¿puede usted dejarla ahí? ¿Puede usted dejar esa vieja carga ahí? Say yes, my face looks up to thee, thou Lamb of Calvary, while we all sing it together now. Diga, sí, mi fe mira a ti, Cordero del Calvario, mientras todos lo cantamos ahora juntos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí
fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. Pongámonos de pie en mucha reverencia a todos. Now listen closely, everybody now, although one leads, that service is not finished. I want you to get this sacredness, this solemnity. Ahora escuchen atentamente, todos ahora. Nadie se vaya, solo el servicio no ha terminado. Quiero que capten esta cosita sagrada, esta cosita solemne. While life's dark maze I tread, and grief surround me spread, be thou my guide. A ruda lid iré, y pruebas hallaré, mi guía sé. If darkness turns to day, wipe sorrow's tears away, and let me from this day be wholly thine. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad tuyo seré. Don't sing it to your neighbor now. Close your eyes. Let's sing it slowly as we raise our hands to God. Ahora no la cante para su vecino. Cierre sus ojos y cantémoslo lentamente mientras levantamos nuestras manos a Dios. Ruda iré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad tuyo seré. Tengo un Padre más allá, tengo un Padre más allá, tengo un Padre más allá, en aquel lugar. Oh, algún día iré a verle, algún día iré a verle, algún día iré a verle en aquel lugar. O ese día podría ser mañana, ese día podría ser mañana, ese día podría ser mañana en aquel lugar. Me pregunto ahora cuántos tienen un padre en la otra tierra. Veamos su mano. ¿Cuántos tienen una madre en la otra tierra? Veamos su mano. ¿Cuántos tienen un Salvador en la otra tierra? Veamos su mano. ¡Qué tremendo tiempo será! ¡Qué tremendo tiempo será! ¡Qué tremendo tiempo será en aquel lugar! I want you to do something. Now, while we sing that again, I want you to shake hands with somebody standing by you and say, brother, sister, pray for me, and I'll meet you in the other land. Don't do it like you mean it. Quiero que ustedes hagan algo. Ahora, mientras cantamos eso de nuevo, quiero que estrechen la mano con alguien parado junto a usted y dígale, hermano, hermana, ore por mí, que yo me encuentre con usted en la otra tierra. No lo haga a menos que usted sea sincero. How many wants to meet one another? How many wants to meet everybody here over there? We sure we do.
¿Cuántos se quieren encontrar entre ustedes? ¿Cuántos quieren encontrarse con todos estos aquí, allá? Seguro que queremos. Now, let's just shake one of his hands and say, I want to meet you, brother. I want to meet you on the other side. Now, while we sing this, I got a Savior only on, right? Ahora, démonos la mano y digamos, quiero encontrarte, hermano. Yo quiero encontrarte del otro lado. Ahora, mientras cantamos esto, tengo un Salvador más allá. Muy bien. Tengo un Salvador más allá. Tengo un Salvador más allá. Tengo un Salvador más allá. En aquel lugar. Algún día iré a verle. Algún día iré a verle. Algún día iré a verle. En aquel lugar. ¿No los hace sentir eso bien y finos? Jesús, tenme cerca de la cruz. Jesús, tenme cerca. Hay una fuente preciosa, gratuita corriente de sanidad. Fluye de la fuente del Calvario. Todos levanten ahora las manos. En la cruz. En la cruz. Sea mi gloria siempre. Hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. En la cruz, en la cruz, sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Praise be to God. Let's silently now just bow our heads and in our own lovely way. Let's just praise Him with our hands up. Say, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Gloria a Dios. En silencio ahora vamos a inclinar nuestros rostros y a nuestra propia manera hermosa. Solo adorémoslo con nuestras manos levantadas diciendo, gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme. Thank you, Lord, for all that you've done. Bring sweet deliverance. Bring free salvation. Thank you, Lord. We give you this thank offering. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, trayendo dulce liberación, trayendo salvación libremente. Gracias, Señor.
Te damos esta ofrenda de agradecimiento. We praise you because you're so lovely. You're the lily of the valley, the morning star, the rose of Sharon, the all. Te glorificamos porque eres tan hermoso. Eres el lirio de los valles, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el todo en todo. You're the Father, the Son, the Holy Spirit, He that was, which is, and shall come, the great Alpha Omega. Tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el que era, que es y que vendrá, el gran Alfa, Omega. You're the wonderful one, the Prince of Peace, the root and offspring of David. You're all, and we thank you, Lord, for all that you've done. Tú eres ese ser maravilloso, el Príncipe de Paz, la raíz y linaje de David. Tú eres todo, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. We thank you for your word, for it is a light unto our path. Oh, we pray, Lord, that you let us walk in the light. Grant it, Father, in Jesus Christ's name. Amen. Te damos gracias por tu palabra, porque es una luz en nuestro camino. Oh, oramos, Señor, que nos permitas caminar en la luz. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mientras nos sentamos por un minuto, caminaremos en la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla yo quiera de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Vamos, santos, cantémoslo ahora. Andaré en la luz, pureza, santidad, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Todos los santos de luz proclaman: Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán: Jesús del mundo es la luz. Todos, andaré en la luz de mi camino, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. ¿No le hace sentir bien? ¿Cuántos se sienten bien? Solo levanten ahora la mano. Digan, me siento muy bien. Holy Spirit, all scoured down. Then we'll walk in the light. Don't miss any. What is the light? Thy word is the lamp. El Espíritu Santo le ha lavado todo por dentro. Entonces, ¿qué? Andaré en la luz. No escuché ningún. ¿Qué es la luz? Lámpara, es tu palabra. Entonces, andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla yo quiera de día y de noche, Jesús del mundo.
es la luz. Why, isn't that marvelous? Looks like we just can't close. The Holy Spirit just ripping us. Don't you feel that way? Ahora, ¿no es maravilloso? Parece como que no podemos terminar. El Espíritu Santo nos tiene tomados. ¿No lo sienten así ustedes? Parece como que no puede concluir. Parece como que no puede. La sangre gotea, la sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este santo evangelio de sangre gotea. Primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para que este evangelio brillara. Derramaron su sangre como los profetas de antaño, para que la verdadera palabra de Dios fuera honestamente dicha. Además, apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Los hizo enojar tanto que su cabeza golpearon. Pero en el Espíritu murió, entregando el Espíritu, y fue a unirse con nosotros, esa hueste dadora de vida. De sangre gotea, sí, de sangre gotea. Este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea. Escuchen, las almas bajo el altar claman. ¿Hasta cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal, pero más derramarán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo. Y su río carmesí sigue goteando con sangre. ¡Aleluya! ¡La sangre gotea! ¡Yo quiero ser uno de ellos! Este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea. Me gustaría irme directamente del púlpito. ¡Amén! ¡Oh, qué maravilloso! Mis hermanos dieron su sangre de vida. Habrá más que harán lo mismo, no se preocupen. Ese enfrentamiento llegará muy pronto. Usted o entrará o se quedará por fuera. Todos están afiliando ahora al concilio de iglesias. Y todos están entrando. Todos entrando en una conglomeración. Pero habrá más. Quedarán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. De sangre gotea, sí, de sangre gotea. ¡Oh, aleluya! Este evangelio del Espíritu Santo, de sangre gotea, de sangre de discípulos
que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo de sangre gotea. All sins are under the blood. See, the Holy Spirit likes the Word. The Word what the Holy Spirit feeds on, you see. Vaya, siento como si el rapto estuviera justamente sobre la iglesia. Oh, me hace sentir tan bien. Todos los pecados están bajo la sangre. Vean, al Espíritu Santo le gusta la palabra. De la palabra es que se alimenta el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Oh, now I come down and get them among the people. Cleanses their sins. Takes away their sickness. Takes their blues away. Oh, vaya, él baja entre las personas. Les limpia de sus pecados, quita toda enfermedad, les despeja toda tristeza. Now I'm drunk. Just drunk as I can be. Drunk on the Spirit. Love boiling out of my heart. Ahora estoy borracho, tan borracho como se puede estar, borracho en el Espíritu, el amor brotándome del corazón. No matter what anybody has ever done, it's forgiven. The bitter's enemy is all over. Anybody's ever talked or said anything if I wish is all gone. All cleansed now. No importa lo que cualquiera haya hecho, está perdonado. Su peor enemigo, eso ahí concluye. Cualquiera que haya hablado o dicho algo, si yo, bueno, yo, todo eso ha desaparecido, todo ha quedado limpio. Sangre gotea, sí. Es sangre gotea, este evangelio del Espíritu Santo, es sangre gotea, la sangre de discípulos que murieron por la verdad, este evangelio. Oh, vaya, qué maravilloso. Es un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí. Si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, ¡qué tiempo tan maravilloso será! Un tiempo maravilloso para ti, un tiempo maravilloso para mí. Si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, ¡qué tiempo tan maravilloso será! ¿Les gusta? ¡Todos, vamos! Tiempo maravilloso para ti. Un tiempo maravilloso para mí. Si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, tiempo tan maravilloso será. I just feel like an old-fashioned revival is in a church, don't you? Just an old cleansing up, scouring out. Good old wonderful time. Don't you feel good? Siento un avivamiento chapado a la antigua en la iglesia. ¿Ustedes? Una limpieza a la antigua. Un lavado. Un maravilloso tiempo a la antigua. ¿No se sienten bien ustedes? Le alabaré, le alabaré. Alabaré al Cordero Inmolado. Cantémoslo ahora todos. ¿Se lo saben? Yo lo sé. Venga aquí. Usted ayúdeme a dirigirlo, hermano Neville. Y todos juntos. Ahora levantemos nuestras manos. Cántenlo ahora conmigo, ahora, en esta mañana. Al Cordero Inmolado, denle gloria, pueblo entero. Con su sangre, toda mancha quito. Todos ahora vamos. Le alabaré, le alabaré.
Alabaré al Cordero inmolado. Denle gloria, pueblo entero. Con su sangre toda mancha quitó. Amén. ¿No es maravilloso? Ciudad de perla, tengo una mansión, un arpa y una corona. Ahora espero, vigilo y oro por esa ciudad perlada que Juan vio bajar. Amén. Maravilloso. Oh, ahora pongámonos de pie todos. Espero que se sientan bien. Recuerden los servicios esta noche. Ahora queremos cantar nuestro buen canto de despedida. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. De Jesús el nombre invoca, postrados a sus pies, Rey de reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar. All right, everyone now together. Muy bien, ahora todos juntos. Muy bien. De Jesús el nombre invoca, postrados a sus pies, Rey de reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Suave luz, manantial, manantial, esperanza, fe y amor. Sumo bien, celestial, celestial, es Jesús el Salvador. Let's bow our heads now just a moment. Everyone look right straight to Christ now, your Savior. ¡Qué mañana tan maravillosa! ¡Qué tiempo más maravilloso! Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento. Todos miren directamente a Cristo ahora, su Salvador. In a silent way, I want you to give him thanks and praise. En silencio, quiero que le agradezcan y lo glorifiquen a Él. Say, Lord, I so thank you for sanctifying my soul. Amen. I so thank you for all that you've done for me. Digan, Señor, estoy muy agradecido contigo por santificar mi alma. Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Let thy spirit be upon me through the day, Lord. Guide me, direct me, bless me. God grant that blessing to you is my prayer. Permite que durante el día tu espíritu esté sobre mí, Señor. Guíame, dirígeme, bendíceme. Que Dios les conceda esa bendición es mi oración. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, hermano Neville, ¿nos despide usted en oración?